Buenas gentes del chat, buenas gentes de YouTube, cuando lo veáis. Soy Gelele. Y bienvenidos una vez más a Stardew Valley. Esta semana ha sido partida doble.
aquí normalmente estaría Dark Orc con el Loop Hero, pero estoy yo. Y durante la espera nos ha seguido Sol X18 y Alba Gobe. Gracias por seguirnos. En un rato tiene que estar Meren. Porque si yo, si sin Meren, yo no hago lo que voy a hacer estas dos horas, que es meterme en la cuevita de la isla. Así que, o sea, Meren está prácticamente al caer. Ir abriendo Discord de mientras, mira, aquí está. Hola. Meren. Ahora. Ahí, ella. Saluden con un fuerte aplauso a la grandiosa Meren. Ay. Voy a silenciarme el directo porque lo tenía abierto. Vas a escuchar el maravilloso sonido de la cacofonía. Bueno, no pasa nada. Bueno, a ver, yo me he abierto ya la wiki y todo. Voy haciendo las tareas del día. Vale. Y yo voy a por merienda. Y ahora vuelvo. Guay. Si eso este primer día sigo haciendo los stonks. Sí, dale, porque... Dale, sí. Guay. Y ahora te digo cómo lo hacemos. Ahora vuelvo, un segundo. Guay. Mientras, la reina de la salsa nos va a enseñar un plato que se quiere mucho de Pirineos para arriba, pero de Pirineos para abajo. Solo he escuchado malas palabras o palabras llenas de asco, que es el chucrut. ¡Chucrut! ¿Te viene a la mente un montón de colacia? A ti y a todos. Pero un buen chucrut puede ser mucho más. Lo más importante es tener una col fresca. Lo más importante es tener una col fresca y jugosa para este plato. Se mezcla con un poco de vinagre y mayonesa y listo. ¡Mmm! ¡Qué crujiente! Nunca he probado chucrut, pero la descripción tampoco es que lo hago muy apetitoso. Pero bueno, para gustos colores. Más quesitos. Y la idea de hoy, y por lo que me he traído a Meren, es investigar la isla esta que desbloqueamos tras ayudar al mejor señor de esta casa, que es Willy, que nos ha dado la capacidad de ir a esta isla, que tiene una cueva y tiene la capacidad de hablar como con un tarzán. Pero ese tarzán como que... Es cierto, tengo que moler el arroz, tete. Bueno... Carta. Hola. Tenía por aquí algo de madera que no me hacía falta. He pensado que quizás lo podrías usarla tú. Cuídate, Robin. Gracias. Uy, tengo que poner aquí fresas. Lo iba a hacer en otro momento, pero al final nada de nada. Yo soy, mientras esperamos a Meren, pues yo hago las tareas. Tres. Voy a guardar, si eso, el arroz este. Vale, es con un molino. Ok. Esto creo que lo tenía en otro lado. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Sabía que lo tenía en dos lados diferentes porque así es como me gestiono. Y aquí el diamante. Ya vendré el resto. Cero dramas con la cobaya. Las fresitas para seguir haciendo las mermeladas. Nope. Vale. Hola, preciosa. Aquí ya tenemos el maravilloso stonk, el oro de la tierra. Hola, Azka, ¿qué tal? No se puede sacar la leche de las ovejas. Esta no tiene, porque las tienen un día sí, un día no. Ya estoy aquí. Ya está aquí de nuevo Meren. Lo de las cabras sí, es un día sí y un día no. Es un día sí y un día no, claro. Y es que yo tengo las cabras coordinadas para que un día me dé una y otro día me dé otra. Mírala. Ahí. Ella. Que creo que en realidad surgió porque un día se me olvidó pillar la leche de una o algo así. O que un día no me dio porque las dejé sin comer.
Es una putada. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Hola, qué guapa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me estoy empezando a poner mala, ¿vale? O sea, me duele un poco el este. Odio el tiempo de primavera, no me gusta. Vale, pero es más como el catarrillo este, la moquera. Sí. Catarro y moquera, sí. Lo peor. Del mundo mundial. Y sí, lo que decías ayer de lo del aceite de ¿cómo se llama? ¿Trufa? El aceite de trufa, de lo mejor. Jamás. Sí, sí. O sea, increíble cómo se vende. Cierto que eso, que no hay en invierno como la miel, pero cuando da dineros. En invierno lo mejor es tener el invernadero a tope de cosas y que los animales te produzcan. Y ya está. Ah, o tener cosas guardadas en la nevera o en cualquier sitio, sí, para que las puedas usar para ganar dinero. Luego, los esturiones estos me están pidiendo omnigeodas, que yo no sé por qué, sí, cinco esturiones quieren omnigeodas, pero bueno. Por eso las cosas que te van pidiendo para que crezcan. Son muy raras. Luego, cuando acabes, creo que te dan, no sé si a diario, cuando esté todo lleno y están súper contentos, te dan, creo que huevas a diario, y las huevas las puedes convertir en caviar. Vale, ¿cómo se convierten? En un barril. ¿Cómo se convierten? Ah, en un... ¡Ah, ah, 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 ah! No en un tonel, no en los del sótano, sino en el en los, en un en los que te... normal, sí, las guardas. En los que se hacen vino. Sí. Vale, vale. Mermelada y todo eso, sí, sí. Vale. Ah, no, en los que se hacen mermelada o en los que se hacen vino. No. Porque no... En los que se hacen mermelada y conservas. Tú lo metes ahí. Súper de puta madre, socio, porque me había guardado las huevas diciendo, yo cago con esto. Vale, vale. Es que ahora mismo en las mermeladas estaba haciendo yo mermelada de fresa a saquísimo. También. O sea, lo bueno es que tú tienes mucha variedad. Te lo tienes como yo, más o menos, que tienes de todo. Sí. Tengo con las frutas milenarias. Café, es que la fruta milenaria, cuidadito. Y tengo el lúpulo, que lo tenía para hacer cerveza y caerle bien a Pam. Sí. Y luego las uvas, que es cuando no tengo fruta milenaria para hacer vino, pues hago vino de uva normal. Ajá. El vino milenario, cuanto más lo añejes, mejor, porque es más caro es venderlo. Sí, sí. O sea, lo he metido ya a añejar. Es cierto que tarda como 2 millones de años en añejarse. Yo creo que es de las cosas que más tarda del juego. Sí. Y bastante. Pero vale la pena. Y ahora es lo que... Creo que voy a hacer... vale, me han dado dos. La fruta milenaria, que me sale en calidad estándar, la meto en el semillero para tener más fruta milenaria más tarde. Sí. Sí, y sí. En el espacio que me queda en el invernadero voy a hacer mitad fresas, mitad fruta milenaria. ¡Uy, más! Lo acabo de ver esas dos trufitas. Dale, dale a las trufas. ¿Tienes el perk de que de poder usar sí, lo tienes. De que puedes recoger dos trufas o dos cosas de recoger en el suelo? Sí, porque hay veces que de tres me salían cinco, como los panes, sí, y los peces. Exacto. Más dinero, más. Y estos quesos los voy a guardar para añejarlos, porque el queso de cabra añejado, por eso, sí, el vino es milenario por la fruta, no por... Claro, no porque tarde mil años en añejarse, porque aunque, si esta persona estaría muerta. Aunque también. Sí, sí, sí. Iba a decir algo más. Se me ha olvidado, no sería importante. No sería, no. Voy a mover esto aquí. Y eso, ¿cuán difícil es el objetivo de hoy, que es la dungeon esta? Bastante difícil, es la más difícil de todo el juego. Joder, cago. ¿Pero es también aleatoria como la del desierto? No. Vale. Estas son 9 niveles, pero son 9 niveles... A ver, tienen cierta aleatoriedad, pero no cambian tanto como los del desierto. Pero sí que son muy difíciles porque los enemigos son muy fuertes. Claro, es que esa es la cosa también del aleatorio. No solo es que fuera aleatorio, es que los enemigos eran... Claro. Jodidísimos. Claro, entonces voy a mirarte una cosa. Vale. ¿Tienes una esquirla prismática
¿En el desierto? Esquirla prismática. ¿Quieres una esquirla prismática? No sé qué narices es eso. Vamos a ver, ¿dónde está? Es una sustancia poco común y muy poderosa de origen desconocido. Se puede obtener de las omnigeodas picando piedras de iridio, piedras místicas o piedras de gema y en algunos cofres del tesoro. También pueden soltarla raramente las serpientes, momias, bestias de las sombras, chamanes de las sombras y golems salvajes. Hostia, me mató el vino que me ha salido. Ni puta idea. Ni idea, ¿no? Vale. Pero unidades de conocimiento. Vale, pues la esquirla prismática. Sí. Te permite fabricar el arma más poderosa del juego. Que es la espada galaxia. Como la mente. Exacto. Lo que pasa es que la wiki en español es bastante mierda. Claro, porque esto es de la nueva actualización, ¿no? La espada galaxia. No, la de el Prismatic Shard, la esquirla prismática, se puede encontrar en un montón de sitios. O sea, estaba ya de antes, o sea, estaba antes de la actualización. Anda. O sea, por ejemplo, claro, es que estoy mirando aquí las probabilidades, pero claro, es muy difícil. Claro, yo tengo la espada de lava. Que es la anterior. Es la segunda mejor, ¿no? Es la segunda mejor del juego. Bueno, mira, nos da una piedra. Claro, a ver, es que aquí tienes un 4% de posibilidades de encontrártela 4%. En la caverna calavera. 4%. En el quarry, que es... vamos a ver. Ah, el quarry es la... el sitio este, no me acuerdo. Lo que está al lado de la salida de las minas, al lado del... Sí, que puedes ir con el transportín este que se te desbloquea. Exacto, sí. Una cosa, tengo aquí lo de los tótems de viaje. ¿El tótem de viaje me vale dentro de la cueva? Sí. Vale. O sea, el tótem es lo más fácil que puedes utilizar para volver a casa. Vale, sí. Es que tengo tótems de viaje y digo, no, yo no recuerdo que este juego tuviera algo cercano a una cuerda oída. Y es lo que más me... O sea, el tótem lo puedes utilizar en cualquier sitio, en cualquier momento y cuando quieras. Increíble. Genial. Ya estoy poniendo, Vale, voy a poner las trufas que me quedan, plantar las fresas... Y me estoy guardando los vinos milenarios estos para añejarlos, pero es que lo tengo los barriles de abajo hasta arriba. Claro. Que tengo como dos líneas de producción. Los quesos, que se añejan bastante rápido porque entran en una calidad bastante alta. Sí, y luego y me pasa igual. Y luego el otro, que tarda. A Eternity. Sí. Entonces estoy mirando a ver cómo conseguirlo. Pero no sé cómo hacerlo. Lo que pasa es que hay que tener suerte para conseguirla. Entonces, bueno, todavía te queda día por delante. Entonces, ahora cuando estés lista me dices y... Vale. Vamos a intentar primero dar una vuelta por toda la isla. Sí. Claro, por las nueces de oro que se me quedan por ahí perdidas, que yo las tengo hechas un ojo. Exacto. Mira, no, quería guardarme las dos uvas para... No sé si yo vino ya con las uvas o qué, pero bueno. Claro, ¿ves? Es que aquí tengo los barriles... Y todos sí. Estos que están en esta calidad, sí. Pues son los vinos, y se nota, porque tardan claro. An eternity. Y no hay ninguna forma de acelerar el proceso, ¿no? Esto te lo comes con patatas. A ver, la única forma que tienes de acelerarlo es con cheats. Claro. Pero sin mods, te lo comes con patatas. Pero yo es lo único que no utilizo cheats en el juego. Con eso, con otras cosas sí. Pero con eso no. Ya, con esto puedes esperar. Con esto, a ver, es que yo ya estoy rozando más las 300 horas en el estadio. He hecho ya prácticamente todo lo que podía hacer y la actualización me la jugué entera sufriendo. Así que... Claro, yo ahora mismo la idea es visitar esta isla
Y otra mejora que tengo de la comunidad que es tener más atajos por 300.000. Hola, Midna. Buenas tardes, Mirna. La de los atajos tampoco es que sea muy útil, pero queda muy bien. Porque te pueden, según con qué cosas, sí te ahorran un buen tramo de trayecto. Más una notificación ahí. Peli89, gracias por seguirnos. Muchísimas gracias por el follow. Yo es por seguir haciendo cosas por la comunidad, por seguir Y de hecho creo excusándome que a esa mí es la misma con última. el tema stonks. Y de hecho, Kele, creo que esa es la última mejora que hay. Ya no puede mejorar, ya no hay mejoras de la comunidad hasta que metan algo nuevo. Ya, pero es que hasta que metan algo nuevo, porque esta actualización ha sido muy tocha. El señor aquí no es un churrero. De hecho, si no ha sido, ha sido al Mercajoja abandonado. Sí, o sea, no, no puedo entrar, está cerrado, pero no puedo entrar. Pásate ahora por él, a ver si ahora cuando acabes. Vale, voy para arriba, voy para allá. Aquí lo tengo, Mercajoja. Ah, mira, puedo entrar. ¡Ahí Pues pasa, va! pasa, ¡Oh! pasa. Nuevo objetivo. Nuevo bandel. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío, que se me llena el pecho! El extraviado. Vino en calidad esto. Mayonesa dinosaurio. ¿Qué cojones es esto? Es difícil, es muy difícil de conseguir. Esquila. Esto es lo que me has dicho antes. Exacto. La fruta milenaria, esto, estamos trabajando en ello. O sea, En calidad oro, que es además súper difícil que te salga. O sea, yo estuve ahorrando un montón para poder meterla. es cierto que sí que tengo que guardar porque las de calidad de oro las meto directamente a vino. La que tenía Sí, sí. tenía una en calidad oro y la he metido a vino. Normal, me parece normal. Luego Pero está el sí. otro pez, el pez ese que no me acuerdo cuál era. Salmón sombrío. El salmón sombrío, que eso se pesca en la cueva de la bruja. Ajá. Y Y caviar. la cueva Y el con caviar, que caviar. la fruta y el caviar. Esto está bien. Lo bueno es que no nos piden todo, que nos piden 5 de 6. El vino, yo creo que este, yo creo que se puede gestionar. Tipo, Sí. meto un vino de uva y lo dejo en calidad media. Yo justo he metido ahora dos Sí, vinos. Esto es gestionable. Esto es de gestionable. hecho, eso con lo que tienes, eso ahora mismo con lo que tienes lo podrías conseguir. Sí. El caviar también es gestionable. O sea, ya tengo Sí. tres. Ya casi tengo tres. Solo tengo que mirar la mayonesa, el salmón o la esquirla. Y lo de. ¿Cómo que la cueva de la bruja? ¡A A la ver, que está arriba en la estación del tren! No he exacto. entrado. Pues dale porque ahí se pescan los salmones. Ah, pues es. ¿Y esa tiene enemigos o es simplemente? No, en esa creo que se puede pescar. No, creo que sí, creo que hay enemigos, pero en esa parte. No, en esa parte no hay enemigos. Donde tú lo puedes pescar no hay enemigos. Ah, pues, ay, 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 ay. Oye, pues. Pues cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y me quedaría mirar o la esquirla o la mayonesa, este dinosaurio. Que no sé cómo se podría La conseguir. mayonesa de dinosaurio se consigue en los niveles jurásicos de la caverna calavera. Y la esquila es la que es como un 4% de posibilidades de que te salga. Sí, de que te salga en un esto. O sea, las posibilidades son más altas cuanto más desciendas a la caverna calavera. Ah, hola, Stropkin. Mayonesa de Hola, dinosaurio. Suena muy Antropkin. turbio, sí. Suena muy Sí, turbio. lo es. Hoy me he venido a acompañar a Kele porque como yo ya me pasé la actualización del Stardew, pues. Meren ¡Ah! es. Por cierto, por cierto, Dime, sube, sube, dime. sube, sube. Antes de bajar a la playa. ¿Sí? Es que como lo estoy viendo con retardo, sube arriba otra vez, al lado de la casa del alcalde, Es que que hay esto un signo de lo admiración. tengo bugueado. Como que se ha bugueado. Tengo el signo de exclamación y no puedo hacer nada. LOL. LOL. Pues ahí es que tiene que salir otro tablón Sí. con misiones semanales. Pues qué putada. Ya, ¿eh? O sea, cuando puse la actualización tocha estaba esto y digo, a lo mejor es de esta vez. No, 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 esto está bugueado de for life, ¿eh? Madre mía, pues qué putada. Ya. O sea, y encima es que pedían cosas simplonas como tipo, venga, madera noble, que me iba al bosque y me levantaba 12 de madera noble. Sí, que ¿Qué además es? son cosas que te piden semanalmente, en plan, oye, necesito esto.
Si quieres que te comparta pantalla por Discord para que lo puedas ver sin retardo. Como quieras. Si te va bien, si te va bien, pues yo bien. Si no, pues chimpún, ¿sabes? Si no, me iba a abrir el mío, pero digo, tampoco voy a ver yo cómo funciona la cosa porque yo ya me lo he pasado. Creo que lo estoy pensando, o sea, voy a ir primero a donde la bruja está, a ver cómo va, sí. Y luego ya vamos a la isla. Sí. O sea, mañana, el lunes 15 in-game, vamos a la bruja y el 16 vamos a la isla. Sí. Para ubicarme. Ay. Bueno, pues ¿y es el único bundle que te sale ahí? ¿No te salen más? Es el último bundle, sí, pero además desbloqueé una cosa muy guay. Vale. No voy a desvelar más. Uy, aquí. Los magos que nos revelan los trucos. Evidentemente. Yo aquí lo único truco que voy a decir que tengo es que me pasé la actualización con mods. Y la caverna calavera igual. Es que eso tiene pinta de... Es que, o sea, que yo te lo recomiendo, que si te ves con problemas para la caverna calavera, te cojas el mod del ascensor. A ver, a mí lo que más me raya del... Bueno, no me raya. Es que como que el combate de Stardew Valley no está muy refinado y con teclado sí. Es una mierda. No he probado con mando. Con teclado es una mierda. Yo con teclado he jugado y el combate es horrible. A lo mejor podría probar con mando, eso sí, pero... Vale, esto creo que ya lo tengo. Sí. Y es que no, como no he... iba a decir. Como yo no he probado nunca jugar con mando, pues tampoco sé decirte. Entonces, pues esa es mi cosa ahora. Claro, es que lo tienes en Switch, ¿no? No, yo lo tengo en Switch y en PC. Ah. Madre mía, la trampa. ¿Lo tengo en Switch? No, en Switch no lo tengo, solo en PC. Y aún así en Switch, yo lo he visto a veces a 10 euros y es como... Me estaba temblando la mano de... Sí, o la sea, fuerza. Siempre suelen hacer muchísimas ofertas por eso. Con el este... De hecho, voy a comprobar cuántas horas tengo echadas en el Stardew Valley. 246. Bueno, yo he mirado, pensaba que tenía menos en esta granja, pero tengo 78. Y de hecho estoy intentando a ver si completo, si completo los logros... Pero ya me parece demasiado. Ya es un poquito demasiado. Durante la noche, Cunita ha dado luz a un bebé de cerdo. ¡Oh! Hermoso. ¡Más cerdos! ¡Más trufas! Pon nombre a tu nuevo bebé de cerdo. Te cedo los honores. Los honores, Nere. Chaval, ¿cómo le llamo yo al chaval este? Pues no lo sé. ¡Qué difícil! Chaval, es casi así. Esto suena un poco a traidor. Mira, Azka ha dicho croquetilla. Pues croquetilla. Podemos llamarle croquetilla. Pues sale para adentro, croquetilla. Croquetilla. Ha nacido un bebé entre los brazos del streaming. Claro, ves, es que la agricultura te sale, ganas mogollón con el. Y prácticamente todo es de. Pobrecillo, ya le ponéis el nombre de su futuro. Hombre, no, aquí a los animales no te los puedes comer. No, aquí los animales son... Simplemente producen cosas, pero no se les puede... Cunito de Cuno de Disco Elysium, en efecto. En efecto, Mirna. Cunito de... Ay, mira, ya tengo para hueco para hacer el caviar. Hola, Yanidesu. Sí, es que Kuno dice mucho el término pig en Disco Elysium. Hola, Venulosa, ¿qué tal? Y aquí tengo las... O sea, a mí no me importa verte en diferido porque, sabes que... Chimpún. O sea... Ya ves tú qué problema, hay un delay de... ¿cuánto? Menos de 30 segundos. Sí, como son, creo que son como 30, 20 segundos o algo así el delay. Ahí no, va, no, el camino al caviar. Mucho menos, creo que son como unos entre 3 y 5 segundos, también dependiendo de la calidad del streaming. Puede ser. O sea, tirado.
Tirado, tirado. Y estaba yo pensando ¿cuándo en algo, caviar? Pero me he olvidado. Así que estoy siguiendo otra vez. Sigo lo del barquito porque como me parece la mejor cosa del mundo. Uf, cuéntanos novedades. Nada, dice que no hay mucha novedad más. He leído que en realidad la cosa es peor de lo que parece. Por lo visto está siendo peor de lo que parece, pero no tengo tampoco confirmación de que sea así. Entonces, no sé. Entonces quiero esperar a ver qué dicen de las fuentes oficiales y tal, del estado del barco. Y a ver qué tal. Por lo visto, esto es una maniobra de emergencia, lo he leído antes. Muchas veces lo hacen como maniobra de emergencia, pero no de esta manera. Y se hace así, y porque pasó en Dinamarca, creo que en 2019. Lo que pasa es que fue contra un muelle y no contra un banco de arena, y el barco se metió un abollón considerable. Metió un bollo chungo. Sí, estamos hablando del bueno, Meren está hablando porque es la que tiene la información así más actualizada del barco del canal de Suez. Es que también mi problema es que no tengo otra cosa que hacer, entonces este está siendo mi coping mechanism de esta semana. Ver al barco. Meren, ¿también incluye la maniobra lo de dibujar una pizza? A ver, vamos a ver. Eso fue fortuito, ¿vale? Resulta que para los movimientos que tienen que hacer para salir de las zonas que tienen designadas en el donde estaban esperando poder pasar, que es la zona del puerto de Suez, resulta que tienen que maniobrar para sacar el barco de ahí. Entonces dio la mala suerte de que acabó dibujando un pito. Entonces, pues bueno, el señor dibujó un pito y pues ahí estamos. Un pito. Pero también por lo visto están diciendo que lo más probable es que la culpa fuese de los que llevan, de los barcos guías que atraviesan el canal, porque estaban de brazos cruzados cuando pasó esto. Y fue la actuación del capitán del barco, de los capitanes, etcétera, lo que evitó que hubiese víctimas mortales, que se cayera la carga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de echarle la culpa al capitán y a la tripulación, pues eso, y eso también, lo del pito, pues seguramente fuese involuntario. ¿Que es una casualidad increíble? Efectivamente, pero fue 100% fortuito. Con las maniobras rarísimas que hacen. De hecho, el otro día tuvieron mucho curro porque estuvieron sacando el resto de barcos de... Los barcos que se habían quedado detrás de este, del canal, los estuvieron remolcando hacia el puerto. Y ya está, esto es una historia. Iba a decir que es una historia maravillosa, pero no es una historia maravillosa. Es una historia. Es una historia, exacto. Es una cosa que está ocurriendo. Y nada, yo he aprendido un montón de cosas de barquitos y está muy guapo, está muy guapo. Está guapísimo. Es todo lo que tengo que decir. Entonces, pues nada, sigue estándose ahí atascado. El problema es que esto ha ocurrido justo antes de una bifurcación que hicieron en el canal para que se pudiese regular mejor el tráfico, y justo a esa zona no había llegado. Está un poquito más al sur de donde estaba. Entonces, claro, ha sido una putada para todo esto. Porque si hubiese sido más arriba, el tráfico no se habría bloqueado, pero aquí sí. Y ya está, aquí termina mi masterclass. Oye, pues ya. Aquí hemos venido a hablar del Stardew Valley. No, pero oye, yo en el Stardew Valley es en realidad una excusa para hablar de todo. Bueno, sí, también, porque aquí también hay barquitos, así que... Bueno, aquí también hay barquitos y en nada nos montaremos en uno. Es verdad, es verdad. En realidad, el dibujó el pito para decir fuck you capitalismo. Sí. No sabremos es nunca las verdaderas intenciones, porque yo soy ahora el que está a bordo de ese barco. Soy más popo que persona, también te digo. También me parece normal, o sea, de hecho, es que tiene cientos
de cosas con las que contra las que responder, quiero decir, el capitán, ¿sabes? O sea, a países, porque el barco está registrado en Panamá, es de propiedad japonesa, pero está registrado, pero tiene algo de Taiwán por ahí, está asegurado en Reino Unido. La ingeniería se hace en... Es una movida, tío, lo del barco. La cantidad de gente que hay trabajando ahí de distintos países. O y sea... tienen, y iba para Rotterdam o algo así también, ¿no? Iba para Rotterdam, sí. Joder. Iba para Rotterdam. Que es uno de los puertos más importantes de Europa. Malditos holandeses. Malditos holandeses, pues... ¿esta es la cueva o es pasando por los trenes? No, es ahí. Vale, entonces, para entrar a esta cueva... Sí. Tienes que mejorar tu nivel de amistad con el mago... Hostia. Para poder hablar con él. Vale, vale, vale. Sí, o sea, me salió la historia de... Ay, el mago, no sé qué, vale. Tengo que hablar con Rasmodius. ¿Y sí. Rasmodius qué le fascina? Pues no me acuerdo, te lo voy a mirar. Vale. A Rasmodius. Dame un momento. Wizard, aquí. Bueno, aquí este se le llama Wizard, Mr. Rasmodius. Vale, a ver. Las cosas que le gusta son los Universal Loves, que son la perla, el Prismatic Shard, la pata de conejo, la calabaza dorada y el Magic Rock Candy. Pero también le gusta el pepino gigante, la esencia solar, la seta morada y la esencia de vacío. Porque te sueltan algunos monstruos en la... Creo que esencia de vacío y el solar que has dicho creo que los tengo. Porque de esos los guardo porque digo, ¿qué cojones hago yo con esto? Y tengo también aquí una patita de conejo. Se pueden vender bien, se pueden vender ah, bien. Sí. Ah, sí, bueno. Los tengo, mira, tengo aquí. Tengo tres esencias sombrías, 15 esencias solares. Eso, pues llévate una década si quieres y vale. Se la vas regalando. Y se las lanzo a la cara a Rasmodius. Sí. Ah, y luego también tengo una pata de conejo. La pata de conejo guárdala para alguien mejor. No la guardes para este tío. ¡Ojo! Declaraciones. Así con cariño. Declaraciones. Así con cariño. A mí es Rasmodius por ni fu ni fa, ¿sabes? Yo pensaba que tenía perlas. Al final no las tengo. Pensaba que tenían perlas, pero no, son aguamarinas. Aguamarina. Vale, vale, si eso... Pues ya tenemos otra cosa. Pensaba aumentar primero el de Pam, pero parece que voy a ir más rápido el de Rasmodius. Es que Pam es súper fácil caerla bien. Sí, a Rasmodius es más difícil. En el momento que tengas un poquito de lúpulo, te montas el imperio de la cerveza y ya le caes bien a Pam. Es que así me gusta, gente sencilla, con gustos sencillos. Exacto, exacto. Y las plumas de pato no sé qué hacer con ellas. Las plumas de pato no sé qué hacer bien. Yo las plumas de pato las vendía. Viernes entre pecho y espalda, claro. Porque no las, o sea, creo que para algún bundle sí las necesitabas, pero luego en general no. Entonces es en plan push, chimpun, ¿sabes? Ay, mira, aquí tengo aquí también las setas lila para el Rasmodius. Claro, o sea, tienes de todo, o sea, eso está bien. Y las setas... creo que cuanto más alto sea el nivel de calidad, mejor también. No sé si creo que influye eso también, pero no me acuerdo. Bueno, pero sí. Yes. Tenemos que hablar con el mago entonces para. Yes. Para la vaina de. Eso es solo para el pescado ese. Sí. Porque claro, los dinosaurios salen en la dungeon de mierda. Exacto. Yo te recomiendo, de verdad, que utilices el mod del ascensor de la caverna calavera. Porque además lo puedes regular para cada cuánto quieres que te salga el ascensor. Cada 5 niveles, cada 10, cada no sé cuánto, ¿sabes? Vale, esto es lo que... No me acordaba cómo se miraban los bundles, pero aquí están. Si el vino, la mayonesa, la esquirla... Uf. ¿Funciona también con la dungeon esta de cuando zarpa el amor? Tenía que haber llamado el stream cuando zarpa el amor. Es que... ¡Ah! Bueno, no pasa nada. Se me ocurren las buenas ideas tarde. No pasa nada.
¿Qué hora es? En el juego son las 4, es un poco tarde para ir a la isla. Sí, yo pensaba la isla ir tipo a las 8 o algo así. Cuanto más pronto, o sea, en cuanto abra, o sea, píllate el tótem que te Sí. lleve directamente a la playa para que a las Llevarme. 8 en punto estés en la playa. Yo pensaba más utilizar los tótems para volverme. Tipo, en alguna medida Bueno, desesperada que digo, cojo el también. tótem y me vuelvo. También. Voy a coger también el tónico este. Y yo lo que usaba para la primera dungeon eran las ensaladas. Porque en tema calidad-precio, las ensaladas eran lo que más me Yo rentaba. para la otra también me llevaba eso y Tengo aquí las barritas energéticas. 20 ensaladas de mis Llévatelas tiempos. porque te van a venir también bien Sí, sí, igualmente. sí. Las voy a guardar. O sea, las ensaladas, aparte que son el mejor invento de la historia de la humanidad, Exacto. son maravillosas. Como, o sea, yo creo que es uno de los mejores alimentos del juego. Creo. Lo que puedo ir es a ¡Ay! por más ensaladas. Claro. Voy a vender estas trufas porque con un aceite de trufa ya me compro como 5 ensaladas o algo así, así que. Exacto. Tú aprovecha. Hombre. Y luego Tú coge. creo que tenía el nivel para farmearme los tótems, pero claro. Claro, tengo el tótem de granja, madera noble. ¡Ay! Tengo miel y tengo fibra. Cuidadito, que también me puedo farmear los tótems de vuelta para casa. Puedo comprar las ensaladas e irme a por madera noble para farmearme estos tótems de vuelta a casa. Porque miel tengo guardada. Porque yo guardo de Claro. todo. Soy un poco. Yo no, yo lo vendo todo. Y luego cuando digo, buah, necesito esto, pues mala suerte. Pues te lo granjeas de nuevo. Exacto. Es el resumen de, pues mala suerte. Me está saliendo una. ¡Oh, una escena! Hola, Kele. Tomaré nota enseguida. Qué grande, Gus me cae muy bien. Gus es buena Pues gente. es muy buena gente. ¡Ojo! El síndrome Fallout acumular toda la basura posible. Exacto. Exacto. Y eso que la que ha jugado Fallout es Meren. Yo no he tocado un juego de Fallout en la vida. Hola, Kele. Qué sorpresa tan agradable. Venía a relajarme un poco después de 8 horas escribiendo. ¿Te imaginas? Poder 8 horas aguantar. escribiendo. 8 horas es que, ¡Wow! wow. Más de 20 minutos en el teclado, wow. Camarero, tráeme tu Increíble. mejor cerveza y vino para la señorita. Elliot, soy una mujer casada. Por favor. Gus no está. Gusein Yo no recuerdo esta escena para cuando me casé con Elliot en mi otra partida. Marchando. Espera, propongo un brindis me gusta mucho su camiseta. Lo voy a hacer el brindis Di por nuestra amistad. por nuestra amistad. Iba a decir por Pueblo Pelícano, pero por nuestra amistad. El Por tu Intensito, que discapacidad. aún así es mi marido. Es una idea genial, por nosotros. Ay, sí que recuerdo lo del brindis. Energía Por desgracia. 44, pero está contentilla. Qué rápido sube. A ver, amiguito. Ay, al menos se lo pasan bien. Sí. Yo venía por Madre mía. ensaladas. Les van a echar, les van a echar. La mejor es que 220. A ver, quedan alguna cosa aparte. Café con triple de espresso. Esto es lo mejor. O sea, quien diga algo malo de arroz Píllate. con leche delante de mi presencia, apuñaladita. Vale, entonces me callo. ¿Qué ibas Que a mí no me gusta. a decir? ¡No te gusta! No me gusta el arroz con leche. Me gustan muy poquitos postres. Yo lo reconozco aquí delante de todos ustedes. Me vuelven loca. Meren cancelada, bueno. Canceladísima, sí. Yo lo siento. Yo lo siento. Ambo vivo. No está mal el arroz con leche, pero hay que hacerlos bien, hombre, claro. Pero eso con todo. Sí.
Pues que me pirra con la canelita por encima. Uf. A ver, yo es que la canelita bien, sí. Nos preguntan qué será lo próximo que no te gustan las torrijas. A ver, las torrijas sí me gustan, ¿vale? De pequeña no, pero ahora sí. Yo ahora reconozco, sí, they would. Nos dice Midna. Lo que pasa es que yo no las hacer. Ya, bueno, luego... Yo quiero que sea el viernes que viene para torrijas. ¿Hay que esperar al viernes para comer torrijas? No hace falta esperar al viernes. Puñetas, hace falta esperar. Las torrijas son... Toda la semana. Toda la semana. La semana. Hombre. Y luego yo, bueno, yo no, en mi casa, que esto lo hace más la mía mamá. Otra cosa también típica de Semana Santa son natillas. Natillas hechas por la mía mamá. Ay, señor. Las natillas, además, tengo un trauma con eso. ¿Por? Las natillas, porque me las daban de... Me las daban mal en el... O sea, no me gustaban, me las obligaban a comer. Ah. Y tengo como traumita con eso. Ah, claro. Las flores de miel. Creo que me suenan lo que son. Creo. Yo ahora mismo no caigo. Yo creo que me suenan, pero no las termino de ubicar. Son fritas, ¿verdad? Son como una que se hace como una masa frita con un molde que se mete en la sartén. Me estoy explicando fatal, pero creo que sé lo que digo. Sí, no, eso luego las busco, pero vamos. Es que lo... A mí lo más cercano que me suena una masa frita y tal son los pestiños, pero no funcionan así. Ay, los pestiños. Uf, qué bueno. Es ¡vamos, que... he acertado! Let's go. Yo se lo he visto hacer una... Gracias, gracias. Ella, la culinaria. Me gusta demasiado comer, gente. Hombre. Lo siento mucho. El buen comer. Me gusta muchísimo comer. Es un vicio. Comer es un vicio. Hoy he hecho una cosa rarísima para comer, pero que estaba bastante buena, la verdad. Me he sorprendido a mí misma. Tenía coliflor en la nevera. Y también tenía un montón de verduras y tal. Y digo, pues puedo hacer una cosa. Digo, ¿por qué no lo pongo todo? Porque no hago un revuelto con eso. Hago el sofrito con las verduras y tal. Y luego le pongo la... Luego lo revuelvo con la berenjena, con la coliflor. Pues está bastante bueno. La coliflor le da un par de vuelticas ahí al curry, para que cogiese sabor a curry y ya está. Y tan O ricamente. sea, tan ricamente. Yo, a mí se me ha pasado, o sea, me he dejado un poco, pero bueno, está bastante bueno. También le he puesto queso porque me apetecía comer cosas con queso, así que. Pero está bastante bueno, sí. Es que soy muy de inventarme las cosas cocinando. Así es como se crea la receta, pues inventando, echando las cosas, a ver qué tal. Y si no... Sí, o sea, creatividad al poder, Hombre. totalmente. Y vapor... No sé si la miel la tengo en la nevera. No. Nope. Ah, no, no sé, aquí tengo... Voy a cogerme tres de miel para hacerme Madre tres mía, tótems. chaval. Que eso, que me lo guardo todo, que me guardo siempre tres cositas por si acaso. Madre mía, chaval. Muy bien, muy bien. Me falta fibra vegetal, que tendré fibra vegetal, vamos. Como si me Pues hiciera yo igual, falta. yo creo que es de lo que más tengo. 657 de fibra vegetal. A lo mejor lo que me hace falta es más madera noble. Yo creo que Ah, no, no, tengo no, no, dos. yo no solo de madera noble, qué cojones. O sea, yo tengo una barbaridad de eso. Vale, ya tengo como 8 tótems. Con esto vamos de puta madre. Madre mía. Sí. Lo que creo que me voy a guardar, o sea, me voy a guardar tipo la cubitera, la azada y demás. Sí. Lo de tijeras de esquilar me lo voy a guardar. La guadaña me la voy a guardar. Sí. O sea, yo te recomiendo que te lleves el hacha, Sí. el pico, H. la regadera La y regadera. el hacha. Ah, sí, la regadera sí, Sí. porque había caminitos de lava. Sí, La o sea, la cubeta. regadera déjatela. La La caña no. cubeta déjatela. Y la caña llévatela porque en la isla se pueden pescar peces bien. Ah, súper de puta madre. Se pueden pescar peces bien. Guay, guay, guay.
Los tótems son para volver o para ir, para viajar, para teletransportarte básicamente a puntos específicos de la isla y del mapa. En plan, puedes teletransportarte ahora mismo desde tu casa a la playa y también puedes teletransportarte hasta tu casa desde cualquier punto en el que estés, desde una cueva o cualquier cosa. Y los hay de montaña, de playa, el de la granja, el del desierto y también está el de la isla. Que el tótem de la isla, por cierto, es uno de los que no tienes que pagar y que se consigue solamente con las nueces doradas. Anda. ¿Sí? O sea, si yo farmeo, o sea, si yo crafteo una nuez dorada, me hace el tótem este. O sea, tienes que conseguir un número determinado, no sé cuántas son, pero sí, entonces te viene súper bien porque eso te teletransporta de... No, el de la isla creo que lo tienes que construir, pero el que te lleva de la isla a tu casa ¿Sí? es con nueces doradas. Anda. Pero claro, yo las nueces doradas por ahora me las estoy guardando para el amigo que está ahí solito, ¿no? Ahora te digo cuántas tienes. Bueno, ¿cuántas tienes en el Yo inventario? ahora mismo, no, yo la que tenía se la di. Ah, vale. Sí, haces bien, haces bien. Porque me dice, si a lo mejor te habla, si le caes bien a los loros, y los loros quieren nueces doradas, por alguna razón que desconozco. Entonces cuanto más nueces les des a los loros, también más zonas te van desbloqueando de todo el juego. De toda la Amigo, isla. amigo, amigo, digo, yo no sé llegar a aquí sitio, no veo el pasadizo secreto. Amigo. Sí. O sea, es un poco complicado, o sea, está bien hecho, lo que pasa es que es un poco difícil Vale, me voy a el guardar curso. uno de estos vinos de uva, a ver si no se me olvida, para el bundle. Sí, por favor, guárdatelos. Ponte un post-it. Un posito o algo, sí. O Aguanta sea, yo es haber que puesto posit juego... para cosas de estas, ¿eh? Tampoco. Yo juego con un cuaderno, yo juego con lápiz y papel al Stardew. O Definitivamente. sea, no shame en esto. No shame, no shame. También queda en audio guardado. Para que no sea yo la única que lo recuerde. Ay, pues me quedé las gafas. Un momento. Okay. Lo he dicho, me está tomando té blanco para no estar todo el rato con el café. Lo que te iba a decir, qué rico el café. Yo es que no me he tomado ya iba a decir algo. No he tomado café ahora porque ya se me ha hecho muy tarde. Ya. Pero si no me lo hubiese hecho, me hubiese tomado un cafetazo porque estoy que me caigo ahora. O sea, me intento echar siesta y ha sido terrible. Terrible. Es que luego Iba a no decir duermo. algo. Vale, sí. Va, pues échate un vistazo, coge lo de los animales lo primero, ponlo al Sí. este y Vale, a la los isla. quesos. Vale, ahora es el momento de poner el vino este para añejar para el Para bundle. macerar, sí. Este vino de uva que quede aquí bajo constancia. Mierda, no he tirado la caña porque sí. Lo dejo en la tercera fila de barriles, en la tercera columna, literalmente 3-3, como en Sí. los barquitos. De todos modos, siempre puedes quitarlo con el pico o el hacha para saber lo que es y luego volver a meterlo. Yo eso lo he hecho un montón de Ah, vale, veces. se puede volver a meter, no me ha asustado. Sea, tú cuando quitas una cosa, la puedes volver a guardar en Vale, el vale. este. No hay nada, no hay nada que diga lo contrario. Guay, guay, guay. Me ha asustado. Vale, y ahí va el otro de el otro vino. Pero eso, Menos 3-3 mal para. ¡Ah! No me me que han no hecho tengo miel. puesta la cámara. Me he levantado pronto y he regado algunos cultivos de tu lugar. Espero que te facilite un poco el trabajo y también he rellenado el bebedero de sardinita, Bonica. Creo que tenemos más. Está la agendita de las babas muy fuerte. Lo de esta Yo lo señora. de las babas no lo sé hacer, tío. Es lo único que no he hecho en el juego. Me han dicho que tampoco vale mucho la pena.
No sé, me lo plantearé. Voy a ver cómo le echaré un vistazo, pero vamos. Creo que estos vinos de uva los voy a vender porque no me renta. Y ya el día siguiente in game ya meteré el resto de uva o de fruta milenaria si me sale. Que voy a meter solo las frutas milenarias de plata para guardarlas de oro para el bundle. Guárdalas de oro porque son difíciles que salgan. O sea, de hecho estoy viendo que cuantas más uvas tengas, cuantas más uvas no, cuantas más frutas milenarias tengas, más posibilidades tienes de que te salga una fruta milenaria de calidad oro. Tú ya tienes un montón, a mí me costó Sí. muchísimo. Yo es que De todos cuando... modos, si no coges todas las trufas ahora, no te preocupes, porque eso luego por la tarde Sí, esas aparecen. vuelven a se regeneran. Ya, yo es que en el momento que dije, tengo un semillero, tengo una fruta, puedo meter la fruta en el semillero y empecé ahí, venga. La cosa Es empezó lo me a... es lo mejor. a surgir. Es lo mejor. Ay, Dios, que tos más mala me ha entrado, madre mía. Ay. Es que eso de estar poniéndose mala Creo que no es voy a recoger horrible. aún ni la uva ni el lúpulo este, porque tampoco se me interesa y solo está el café. Si hubiera alguna fresa sí la cogería, pero no, solo hay lúpulo y demás. A ver si me ha salido aquí alguna fruta morada, no. Pero las setas estas las puedo utilizar para comer, para regenerarme vida y demás. La colmenilla también. Sí, la colmenilla Pues también. sí. Que creo que con ellas se podía fabricar alguna poción. No. Nope. Poción no me acuerdo. No, pero bueno, No, uno está. creo que era con aceite de ajo. El aceite de Sí. ajo y otro era el elixir de vida. Para el elixir de vida necesito los cuatro de cada uno. Pero nada, pasamos. Me los llevo de todas formas y si los pierdo tampoco es un drama muy fuerte. Una cosa que voy a hacer, ahora que me he dado cuenta, es llevarme solo un tótem. Me voy a llevar solo un tótem Sí. de vuelta a casa. Porque tengo flashbacks de guerra de perder cosas importantes. De todos modos, esto, las cosas que pierdas tanto aquí como en la mina de, como en la caverna calavera, se las puedes pedir al que te las recoja, al del gremio de aventureros. ¡Sí! Por un módico, no sé cuánto te pagaba, no sé cuánto te pedía, pero sí que puedes recogerlas. Creo que te recupera prácticamente todo. Lo que pasa es que solamente te recupera una cosa al día. No lo sabía. Now to know. Ya, now I know. Yo aquí he venido a repartir la información que he absorbido de la wiki. Meren, es la luz de este camino. Es increíble. A ver, sin pasarse, por favor. No, no, pero es que eso yo Demonio no lo no, sabía. exacto. ¿Sabes A ver, cuántas también cosas he es que. perdido ahí abajo? Lo sé, yo también. O sea, puede hacer un pueblo entero de objetos perdidos. Oh. Sí. Y es cierto que hay veces que te dejan caer cuando mueres en la primera dungeon, que es que Linus te roba. Sí. ¿Te devuelve alguna vez las cosas robadas el amigo? No. No. Me cago en la Y eso leche. que soy, y eso que soy muy amiga suya. Linus, Linus, Linus. Pero bueno, vámonos. Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. Increíble. Ay. Pobre Linus, Ya. sí. No hay que confundir la amistad con trabajo, exacto. No hay que confundirlo. Ay, Dios mío, qué mal me he puesto en un momento con el dolor de garganta. Ya te encuentras mejor. Sí, es que me ha dado un ataque de tos que no sé de dónde ha venido. En la playa se siguen pescando los mismos peces que en la playa de... No, 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 no. Vamos a pescar Aquí se. entonces. ¿Ves que porque los peces que salen aquí, o sea, creo que salen peces distintos? Bueno, Todos. lo que son aquí en esta playa tiene el cumbión. Que he visto que la isla en el mapa se llama Isla Jengibre. Así que te puedes imaginar lo que vas a poder encontrar aquí.
cacahuetes. Por ejemplo. Ojalá unos cacahuetes que vienen tragando ahora. No, unos pistachitos. Pistachos, bueno, me voy a limpiar un momento las gafas, que las tengo muy sucias. Bueno, ¿por qué zonas he estado ya? Entrar en la cueva, me han matado. Vale. Y he ido por un lado, que es donde está el amigo Tarzán, y por otro, que está medio, hay cosas medio tapadas. Vale, vale. Pues vamos a ver. Pero que aquí hay un punto de pescar. Nada, vale. Vete a la hora cuando acabes de pescar aquí. Sí. Vete a la zona. ¡Oh! Me ha salido restos de un diario. Sí, pues léetelos porque eso dan pistas interesantes de dónde conseguir el gemas. Uy, gemas no, cacahuetes. Día 1. Nueces. Las nueces, día 1. Mi barco está perdido. Destrozado por una tormenta en el despiadado mar. Este barco no era muy grande y no se quedaba encallado. Es que... Exacto. Me encuentro perdido ahora, en esas extrañas costas. Mi tripulación ha perecido, pero sigo vivo. Puede que la dama Fortuna haya bendecido estos malvados huesos míos. O tiene sus propios designios para mi destino. De cualquier forma, no me queda otra elección que buscarme la vida aquí. Abunda el agua fresca, la comida que forrajear y la tierra fértil que trabajar. Primero construiré un refugio. Faltan algunas hojas. Pues mira, he pescado información. A ver, hay muchísimas notas del diario. Mierda, no sé cuántas son, creo que son 12 notas o así, 12, 14 notas del diario. Y van... Tengo la tortuga esta también. Sí, vale, coge... 10 nueces para despertar la tortuga. 10 nueces, ¿cuántas? No tienes ninguna ahora mismo. No tengo ninguna ahora mismo. No tengo azada. Dale a... Para darle esto. Ahí tienes la azada. Creo que puedes darle con el pico. Pues mire, siempre que me ilumina la vida. Pues no. Creo que puedes darle con el pico. No, entonces F en el chat. Vale, pues vete a donde los pájaros. Ahí a la derecha. Ahí veo una nuez. Sí. Es que creo... No sé si hay por ahí alguna cosa más. ¿Esto es un helecho? Ahí sí, está. Coge los helechos, porque aquí respawnean muchísimos helechos. Vale. Y ahí hay otro que no sabía que había uno, pero mira, otro helecho. Vale, justo al lado de donde está la cosa esa del teletransporte, de como es como una cabaña, que está justo al lado de las escaleras... Esto aquí es un teletransporte. Hay un caminito. ¡Ay, hay sí! Un caminito. ¡Ay, sí! ¡Oh! Pues métete por el caminito, porque creo que hay alguna nuez. ¿Aquí hay...? Oh, vale, no. Sí, hay una nuez justo debajo. Cuando las nubes negras lloren, comienza tu misión. Busca los 4 legendarios pájaros gema. Cada día, uno al norte, sur, este u oeste. Deja sus regalos junto a mi puerta. Vale, esto significa que cada día que llueva en la isla Jengibre... Sí. Spawneará un pájaro en uno de los puntos cardinales. Ajá. Entonces tienes que ir a buscarlo. Abajo del todo, aquí de esta parte, hay una nuez. ¡Ole! Lo de la nuez me recuerda a los plátanos de Donkey Kong y no sé por qué. Ya. O sea, los días que llueva, todavía tengo que venir más a esta isla para que me aparezca un pájaro. Sí. Luego, aquí arriba. Estoy mirando lo de las gemas, lo de las nueces. Vale, vale, ahí no te va a aparecer nada y vas a poder hablar con el chaval. Vale. Pero solo he dado una de estos. Sí. Claro. O sea, el pájaro, no sé si el pájaro te podrá decir ahora... Vale, te va a dar pistas de dónde encontrarlos, creo. Solo me dice... Espera, me ha dicho 5 profundas no sé qué. Auk, auk, auk. 5 profundamente bajo el agua. Vale, sí. Esas que las puedes pescar. 5 profundamente bajo el agua. Puedo pescar 5. Lo cual me da buenas vibras. Vale, ahora vete al norte donde está la cueva. Guay. Y te voy a decir sitios donde conseguir las golden walnuts. A ver. Ah, vale, ¿aquí hay un camino? En el circulito de tierra. ¡Hay un camino! Vale, pues ahí hay una. Y luego en el círculo de tierra que hay donde está la ardilla, hay otra. Aquí debajo. Justo donde estoy. Sí.
Uy, cuidado con esa tos. Ay, pero no tienes la azada. Tengo que coger la azada, ¿no? Vale. Tienes que coger la azada, sí. Ahí hay otra. Si sigues avanzando más hacia adelante, si agitas los cocoteros, también te pueden caer cocos dorados. Ojo, y de ahí te puede caer una nuez dorada. ¡Anda! ¿Y los cocos dorados se venden bien solo? Se abren, no, se abren en el herrero. Vale, me ha salido una semilla de caoba, que sé que la semilla de caoba te da árboles con... Esa es la palabra mágica, con madera noble. Vale, justo donde, en esa palmera donde has estado antes, en la de abajo, hay otro círculo ahí, pues ahí hay otra nuez. Guay. Dorada. Oye, pues entre pitos y flores, 5 que pesque, otras 2 que hay aquí, una que he cogido. Ya llevas 3... Joder, llevas 3 ahora. Madre mía, Meren, hidrátese. Pues me da algo. Si el problema es que estoy bebiendo agua. Vale, justo, este es muy difícil de ver, ¿vale? Vale. Quédate en la palmera última donde has estado. Me vuelvo. Es que lo estoy viendo con retardo. Ahora, avanza hacia adelante. O sea, hacia adelante, hacia la pared. Estoy a la pared. Vale, y ahora vete hacia la derecha. Yo te voy a ir diciendo para que bajes. Y lo vas a ver ahora. Pegarme a la pared. Voy bajando. Pégate a la pared, baja un poquito, pégate a la pared, bájate un poquito. Y ahora, ahí donde estás, que... Ajá. No, más arriba. ¿Aquí? Es que claro, es que voy muy lenta. O sea, aquí si me compartes pantalla te digo voy, exactamente. Voy. Se va a parar un momento el streaming porque lo voy a compartir pantalla a Meren. Que el único problema es que estoy un poco... Tengo la tos... me estoy constipando y estoy mal de la tos. O sea, estoy mal de la garganta. Vale, ya lo deberías ver en directo. Vale, a ver, que me meto. Aquí... A ver, transmisión. Vale, a ver. Sigue hacia arriba. Sigue hacia arriba hasta que llegas a la esquina. Vale, aquí estoy. Un cuadrado hacia la izquierda. Y sube 3. Un, 2, 3. Vale. Vale. Ahí no ves que hay como una... Hay como un conjunto de líneas muy pegaditas. Pues ahí hay otra nuez. Con la azada. Vale. Con la azada. En el siguiente viaje nos traemos la azada. Sí. A ver. Sube hacia arriba. Claro, no vas a subir hacia abajo, lista de los cojones. Yo hago mucho la broma de subir arriba y bajar, vale, abajo. Aquí, esto todavía no puedes ir porque no, el señor está atrapado en un sitio. ¡Ah! Que encima hay otra persona atrapada. ¿O es el Tarzán? No, es otra persona. Vete hacia la caverna esta. Vale, luego aquí está el puente este que no sé cómo se repara. Con 10 nueces doradas, pero tienes que desbloquear antes otras cosas. Claro, supongo que es primero la tortuga y luego demás cosas. Sí, vale, a ver, espera que aquí me ubique. Vale. Vete hacia la derecha. Al lado de las dos palmeritas, justo delante de donde estás. ¿Aquí? ¡Ah! ¡Oh! ¿Ahí hay otra? Sí. Vale, pues ahora vuelve a donde estabas, delante espera, de las palmeritas. Ahí, conquito. Dos cocos, vale. Vale, vale. Y ahora vete donde estabas, hacia arriba, cerca de la entrada de la cueva. Sí. Vete hacia la derecha. Y vas a ver que hay como dos conjuntos de palmeras. Pues ahí también... vete más hacia la izquierda. Ahí, en ese huequecito que hay, ahí hay otra. Hostias, la azada aquí es... Vale, y aquí, justo en este punto, hay otra, pero tienes que tirarla con un tirachinas. Vale, los tiratinas los tengo guardados porque no sé cómo cojones utilizarlos. Justo en el árbol que hay encima de eso, está en la otra. Y luego, vale, en este árbol que hay aquí. Sí, sí, uno que está al lado de la cabina esa. Joder. Vale, ya la mano izquierda tiene que haber más. Ahí hay esa una. No puedes acceder porque hay que acceder por arriba. En ese montículo que hay allá arriba hay atada, otra. ¿No? Sí. Y vale. No sé si puedes pasar por la parte de aquí abajo. No. ¿Ese hay algún caminito? No, no se puede. Porque eso creo que está arriba. Sí, eso creo que es cruzando el puente. Y sí. ya van a ser in-game, va a ser muy tarde para ir a la dungeon. Creo que voy a usar el tótem ya. Oh, te puedes volver en barco todavía. Ya, es cierto, no es muy tarde, no es laguna. Ahórrate el tótem para el día que estés hasta tarde.
¿Cuántas nueces? Pues hemos pillado bastantes y en el momento que pille la azada. Las nueces las puedes mirar, si abres el inventario, las puedes mirar en la parte de personaje. Vale, sí, donde están los objetos así importantes. Donde están las habilidades y todo eso, sí. Guay, 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 del Paraguay. No me voy a morir todavía, chiquis, o sea, soy mucho... I'm bulletproof. Y mañana te digo porque conseguir aquí Omnigeodas está tirado. Ah, vale, vale, entonces para los esturiones... Sí, o sea, pero la azada es importante. Sí, 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 me he dado cuenta, la he dejado ahí, pero no, no, no. La azada vale su... importante. Su peso en oro. Peso en oro. Guay, 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 guay. Oro. Voy a llevarme esta mierda de aquí. Me estoy llevando las trampas, pero no quiero. Voy a devolver. Si dejo trampas de cangrejos en ese sitio, me salen también cosas interesantes. ¿Podría pillar una nuez con una trampa de cangrejo? No. Joder, puta vida. No, eso no. No funciona así. Pero bueno, ya sé que me puedo tirar bastante tiempo pescando. Es cierto que no me gusta hacer cosas de Stardew Valley y fuera de pantalla por si me sale algún evento o algo, pero a lo mejor pescarme las nueces. De hecho, vas a pescar muchísimo en el sitio este. Vas a pescar mogollón. Genial. Así que yo ya te voy avisando. Pues me voy a quedar un poco callada porque, joder, me picaron un montón la garganta, tío. Pues... Me estoy poniendo malísima. Hashtag desgracia. Hombre, claro, si es que te estás dejando la... la voz. No, es que además la tenía ya mal de ayer, así que... Voy a mandar a dormir a esta señora. No vaya a ser que se me quede dormida en mitad. Y ya se puede vender la trufa y demás. Se me ha quedado dormida en la puerta de la habitación. No te puedes aguantar en 2 segundos. Pero no te va a pasar nada porque ahí no te roban. Claro, lo bueno es que ahí no me roban y aparece el doctor y dice, ¡ay! Pues... Voy a cobrar 1000. Mientras estás dormida, te he metido la recetilla. ¡Qué simpático! Muchas gracias. Los hierbajos en la granja, Dios. Me dan igual porque lo importante lo tengo en el invernadero. Ah, claro. Bien, bien. Y además las trufas se la pelan los hierbajos, así que... ¡Ay! ¡Ay, está lloviendo! Pues esto... Pero tienes que fijarte porque el tiempo no siempre es el mismo en la isla que en tu... Que en Stardew Valley. ¿En serio? O sea, puedes mirar el forecast en el forecast. La predicción del tiempo en la tele. Y te dice si está lloviendo en la isla también o no. Ah, vale. El tiempo. Vamos a ver el tiempo. Bienvenidos a Cozu 5, vuestra fuente número 1 sobre el tiempo, las noticias de entretenimiento, predicción del tiempo. Mañana lloverá todo el día. Y nuestra previsión especial para la región de las islas, el hecho. Mañana lloverá todo el día, nenes. Toma ya. Mañana es el día para ir. Mañana es el día para ir. Vale. O sea, hoy te recomiendo que no... Hoy no hace falta que vayas, pero mañana vas a aprovechar mucho más el día sabiendo que va a llover. Guay. Pues hoy se hace gestión. El pájaro, sí. Yo me voy a callar un ratito. Sí, porque les está dando mucho al pico. Sí, es que el principal problema es que me estoy empezando a poner mala de la garganta. Sí. Y es horrible. Es que cuando... Así no sé si es peor, estar enferma o notar que estás enferma. Notar que estás enferma. Es que es la puta peor. Voy a cambiar. Me he dado cuenta que no me he llevado la azada, pero me he llevado la batea. Mis prioridades están... Ah, bueno, la batea también llévatela porque te puede servir. Pues me lo llevo todo. Me llevo la batea, me llevo la azada. La azada, sí. Ay, uy, si vamos a hacer... Si vamos a decir... bueno, ya puedo recoger eso primero. Voy a hacer... Primero las gestiones y luego ya me vuelvo a por estas cosas. Que hoy va a ser día de estar en la casita. Kelly, me alegro de que formes parte de nuestra comunidad. Te adjunto un cheque del Fondo Agrícola por valor de 500 de oro para contribuir al buen trabajo que estás llevando a cabo. Es decir, me das 2 ensaladas. Las mermeladas... La vida está muy cara en esta región. La vida está muy cara. La inflación. Muy buenas, Kazu. Hola, Kazu, ¿qué tal?
Pero bueno, iba a ser día de vender cosas. Los helechos creo que me los voy a quedar. Pero bueno, hostia, y es que yo claro, pensaba que lo que tendría que hacer es, tipo, pasarme cosas de la cueva que me desbloqueen caminitos. Pero no, 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 no. Las nueces también las puedes pillar con los materiales. Sí, ahora no te preocupes, Meren. Te voy mirando el chat. Cuídese la garganta. Ya, sí. Que hoy, bueno, esta mañana, para la gente que no lo sepa, esta mañana salió, bueno, no salió, en sus familiares, pues, tuvieron que contar la triste noticia de que falleció. No me acuerdo cómo es su apellida, pero simplemente con decir Omar, prácticamente todo lo que es este círculo del mundo de los videojuegos y tal, sabemos quién es. Y nada. Mis condolencias de parte de. Pues bueno, pues de mi parte, supongo que de todas las gamers también, a familia, amigos. Sé que ha afectado a muchísima gente, pero. No sé. Sí, llevo muy mal eso de dar las condolencias, pero. Siempre jode mucho cuando alguien se va tan pronto y marcando tan fuerte. Pero bueno, a ver si me ubico yo con. Uy, fresitas. Vale, y frutos también. Señor Nintendo, cuando la vi por primera vez en Eurogamer. Claro, o sea, yo. Bueno, la vida sigue, pero fastidia. Como se dice, y en este caso estoy seguro que no. Cualquier persona te puede decir estar triste, pero como dijo Keanu Reeves, lo único que sabemos que va a ocurrir después de la vida es que la gente que queremos nos va a echar de menos. Y eso no se puede evitar sentir. Te pueden decir misa, pero cuando echas de menos, es inevitable no sentirlo. Mira, no tengo para regalar. Ah, no me ha salido ni una de buena calidad, me ha salido de media. It's okay. Creo que lo terminaron, sí. De todas formas, estará todo subido al canal. Por eso no te preocupes. Vuelvo para decir que sí, que se lo acabaron ayer. Vale, que estoy viendo dónde guardar la fruta. Ay. Yo es que como no he jugado al The Medium, pues tampoco te sé decir si les quedaban y tal. Yo los juegos de miedo los veo con cierto respeto y cierta distancia. Porque los llevo regulinchis. Voy a guardarme también el cebo. Yo ya os digo que sí, que al final ayer finiquitaron. De hecho, acabaron el directo como a las. Si empezaron a las 10, pues no sé, creo que a las
11:30, Oye, pues casi. muy formalito, ¿no? Sí, o sea, de hecho que dijeron que iban a, que hubiesen tardado un poco menos si no se hubiesen quedado atascadas en una parte. Pues ni tan mal, oye. De medio lo que se dice de miedo no es. En esa parte han fallado bastante. Pues jugarlo miedo no da. Vale. Más introspectivo diréis que es. Bueno, también hay juegos que no son de miedo, pero a mí el mal rollo me echa para atrás. La parte de... A mí me parece un walking simulator, pero... Por ejemplo... Fatal Frame. Te tiras todo el rato andando, pero el miedo está ahí. Es cierto que tiene la parte de hacer las fotitos. Pero... de respeto. Es una visual por ambientación tan horror y... Falló ese punto un poco. A mí lo que me ha sorprendido, tío, es que Balistrin con el pedazo de PC pepino que tiene, en algunas partes se viese fatal. sea Es que un también... misterio. También tiene problemas de rendimiento. Por lo visto sí, porque el juego en general corría súper. O sea, tú lo veías y corría bien, pero llegaba veces que decías tú, ¿cómo es posible que esté corriendo tan mal? Así que en fin, Pues yo puede qué sé. ser. Yo las vi mientras estaba jugando, como siempre, a mi pozo de confort. ¿Qué tal llevas la... Yo te voy a decir la fortificación, no, 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 pero es el... Ay, mierda, les El tengo que refugio. poner... ¿Que cómo llevaba el refugio de Sí, escudo? la tolva De está escudo. vacía, construye un silo y corta el... Pero si tengo yo... Me cago Tienes en... tú ahí. ¡Claro! Te la tienes que seleccionar. Ojo, eso sí, ¿eh? Ah, no, es que no lleno. No sé si llego Si no hay. a comprarle a Marnie. Pues a lo mejor, porque creo que cierra a las 4. Pues corriendo como alma que lleva el Yo diablo. es que al final, yo al final acabaré teniendo de sobra, por si acaso, para cosas como estas. Dices Dropkick que le iba mal el juego y tiene una 3070. O sea, es un poco lamentable. Cómprale de sobra, o sea, para pa que tengas de sobra. Sí, estoy aquí tirando los diners. Machacando el dinero. Machicando aquí, pi, 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 pi. Voy a comprarme 100. Tipo, voy a romper la barrera de los 100.000. Ay, madre mía, tío, o sea, de verdad, qué mal he pasado con el ataque de tos. Ya es Iba a que decir, está. es alergia, pero no sé si es alergia. Porque, claro, tú no has O tenido algo. historial de alergias de nada. A mi gato, pero mi gato ya no convive conmigo. Lo de los gatos, por ejemplo, mi hermana no puede tocar a la gata de mi hermano porque le da una reacción horrible, pero la gata de su amiga, ningún problema. Es que yo creo que también, creo que era también por algo de las babas de los gatos, un tipo de proteína o algo que tienen. Qué cosa más rara. Sí. ¿Tú qué haces? ¿Les vas rellenando la tolva de manera manual Les he o...? metido estas y luego el resto lo meto la tolva porque lo descubrí, bueno, lo descubrí, me lo contaron, que puedes meter el heno en la tolva. Yo es que lo tengo en el, yo lo tengo en el silo. Claro, en el silo este no te lo comunica con la tolva. Bueno, yo lo meto. El silo este debería estar comunicado con la tolva esta, o si no, no les estoy dando de comer. Yo no tengo el Game Pass. Yo tampoco. Es que tengo demasiadas cosas pendientes como para meterme ahora al Game Pass, que eso va a ser, eso sí que es mi perdición.
Claro, a mí me ocurre igual, tengo una lista larguísima de tipo de alguna cosa que he dicho, ¡buah, qué barato lo pillo! Y luego está ahí mirándome. Entre una de esas cosas está los... me saldrá la palabra mágica. Banner Saga, que me compré la saga. Bueno, tenía el primero, pero me faltaban el... ¿Dónde dejó las tijeras? Me faltaban el 2 y el 3 y me los compré enteros con banda sonora y como con un mapa. Que está eso todo Joder, eso muy a bien. 11 euros. Está muy bien, es un buen dial, ¿eh? Es muy buen dial, sinceramente. Claro. Y el primero a mí me gustó incluso con lo cruel que era a veces. A mí sí que me llegó a gustar. Aunque es cierto que hay una cosa que no me gusta. Es que para subir de nivel... Tienes que, para que te den experiencia, tienes que matar. Si no matas, aunque hagas un montón de cosas, no te lo cuentan como experiencia. Entonces, claro, hay un personaje que es prácticamente un healer. Ese pavo se queda atrás. Claro. O sea, LOL. Y es que eso no le veo sentido. Tú tampoco. Madre Sea, mía. que si me dices que es un juego que está orientado a darse de toñas, etcétera, sí que lo entiendo. Pero a otro que no sea así, no, ¿sabes? No sé. Yo iba a decir, yo me entiendo. Sí. Pero... En fin, será fin. No le salió Ay, Dios mío. bien la mecánica Hannah Montana. No. Ay, Dios. Madre No mía, pasa Meren, nada. si necesitas desconectarte o algo y no pasa nada, No, porque... no te preocupes, es que es eso, que estoy poniéndome mal y ya está. Iba a decir, no, es alergia. No, es que me estoy pillando un catarro que flipas. Como la Pienso copa de que un si en algún pino. momento necesitas quitarte o lo que sea. Si yo en algún momento, si yo veo que me ahogo, te digo, Kele, me voy, adiós. Sí. O me lo dices Pero por el chat. con voz lánguida. Pero lo diré con voz lánguida. O sea, Digo, de... para dar miedo, en plan Para de, oh, Dios dar mío. drama. Exacto. Aquí o Porque aquí... drama o nada. Exacto. Gracias, chiquis. Pero no os preocupéis que estoy bien, que esto ha sido que me ha dado el ataque de tos porque me atraganto con mi propia saliva, ¿vale? Uf, eso es lo peor. O sea, es una cosa que pasa. Entonces, pues la Meren se autosabotea. Creo que voy a mandar a esta señora a dormir más pronto para tener también la energía a tope. Sí. Y vamos directamente mañana a la Jengibre Land, ya con todo el equipo. Gingerland. Vamos De hecho, con la Zala, que es lo importante. lo llaman Islas Helecho, pero es que Sí. también en español se traduce como Isla Jengibre. Es que Entonces. creo. La cosa es que creo que cuando la primera vez que vas con el barquito, vas y te salen diferentes islas. Ah, sí, Creo que porque lo es que el ocurre archipiélago. es el archipiélago helecho y luego la isla es la jengibre. Vale, entonces eso sí que tendría sentido. Creo que va así la vaina. Eso sí que tendría sentido. Ay, a ver qué te sale, a ver qué te sale hoy de este. Hoy vamos a hacer las cosas de la azada y pescar. Muy bien, así me gusta. Organizada, ella, organizada. Ella organizada. Oye, por cierto, ¿habéis hecho el test de hoy? Wow, Si no lo ¿qué habéis es? hecho, el de Mario. Por fin alguien le ha salido Wario, Dios. Llevaba todo el rato diciendo. ¡Guau! ¡Guau! Que por ¡Guau! favor alguien le saliese Wario. Wario no, Waluigi. ¡Agua! ¡Guau! ¡Guau! Es que me encanta hacer el guau. Es maravilloso. Pues dale, mira, os lo voy a pasar y todo, porque me costó mucho. O sea, he estado como 3 días pensando qué respuestas meto. Ay, la En plan. Caroline. Me ha regalado una chirivía, creo. Te De envío una mensaje. Caroline. Me ha regalado una chirivía. Qué maja la chavalilla. Buena gente. Buenas.
Buena gente, hacer el test que me costó mucho hacerlo y esta vez no se me rompió, porque el de la semana pasada, dos veces. Lo pasé muy mal. Déjame No me hacer. gustó mucho la experiencia de tener que estar todo el rato con eso, ¿eh? Intentando subirlo y que no se subiese. El WordPress que la ha liado. O WordPress, exacto. WordPress me odia. Con el de la comarca de Esquerra le dijiste a un tío de 1,90 que evidentemente, a ver, puedes ser grande, pero también puedes ser chiquito. Claro, puede ser el claro. Ay. No sé, ya a mí es que lo de hacer los test me gusta mucho, me provoca satisfacción. Usted, pero ¿cómo? ¿Cuándo Me da empezaste a gustito. hacer los test? Pone papá. Hace un montón. Pues no sé, tía, pero hace bastante que los empecé a hacer, ¿eh? Creo que el primero, uno de los primeros que hice fue el de qué tipo de link eres. Me ha dado Y un te ha dado, logro y te de ha dado. colegueo. ¡Oh! Que esto es de ser amiguis con la gente. Os lo digo. Pero eso tú sigue hablando de. Creo que el primero que hice fue del qué tipo de link eras. O me suena que ese fue uno de los primeros. Los demás ya no me acuerdo. Pero yo soy la perpetradora oficial de los test. La que involuntariamente decide vuestro destino. Porque el poder de los test pasa por mí. Vale. Es que Es un poco, eso es un poco, eso es un poco en plan místico y tal, pero. A mí me sigue pareciendo magia arcana hacer lo de los tests, pensar qué cosa va con qué, qué definición va con cuál. A ver, es difícil, pero cuando funcionas haciendo shitposting constantemente, pues es fácil. El shitposting te hace tener la mente cósmica. Vale, lo primero de la lluvia, Exacto. el pájaro. El pájaro, a ver, baja hacia la playa otra vez. Estoy en la playa. Tengo aquí el escabeto. Vale, baja más. Porque el pájaro tiene que estar. Vale, pues a lo mejor el pájaro no te ha salido todavía. Puede estar en otro sitio, puede estar en el norte, ¿eh? Guay. Voy a hacer lo de la azada que está Ah, ahí el. escucha, escucha, lo de la azada, hazlo ahí donde los gusanitos, que te ha de dar lo de la fruta de taro, que es importante, pero en todos los sitios donde veas que la tierra es un poco distinta. Dale. ¿La fruta de taro esta qué es? Es. Para plantarla en el agua, para plantarla cerca del agua. Te da frutita, una frutita maravillosa. Todo lo que veas esos de como son como arenita y tal, dale, porque a lo mejor ahí te encuentras Omnigeodas, fruta del taro, etc. Guay. Ah, por cierto, ahí también entre los dos árboles, entre el árbol de caoba ¿Sí? y la esta, ahí ves como que hay tres hierbajos. Pues en el medio tira la azada porque hay otra nuez. Hostia. Es Seis. que en un momento tienes seis. Y eso que no he pescado. Exacto. Y veníamos a por el. Vale, Estaba esto más tengo. arriba, ahí delante. Ahí está. Vale, y ahora súbete arriba porque arriba también tenías las otras dos. Sí. Y no sé si había alguna más por esta zona, no me acuerdo. Bueno, es que ya. Tienes Vale, por lo una menos hora ahora con ahí. estas, vas a tener Voy a ocho, tener vas a tener. nueve. Está ahí arriba, o sea, en ese árbol de ahí arriba, si tienes el tirachinas. Sí. A ver, Lucy, también te digo, me paso a la isla, me miré la guía y me sé prácticamente de memoria dónde están todas las físicas. Que es un poco de frikis, pero. Vale, pues También. el pájaro estará en una de las zonas a las que no puedes acceder todavía. Va. Bueno, cero dramas porque se pueden Pero no hacer pasa más nada. cosas. Vale, Voy a pescar como vale, la pues ahora desgracia. bájate a la playa Sí. Bueno, aún no he y entrado ven en a. la jungla, a lo mejor me puede aparecer la parte que es más jungla, jungla. Ah, pues sí, es verdad, ahí te puede salir. ¿A mí me puede salir? Es verdad, ahí te puede salir la del este. Sí. Claro, no puedo Pues ir al ahí te puede oeste salir. porque me tapa la tortuga.
Claro, y ahora, cuando acabes con eso, bajas a la playa y le vas dando a todos los sitios donde haya tierrita, porque a lo mejor ahí sí que te salen omnigeodas. Vale, sí, tienes el pájaro. Vale, pues el topacio lo tienes que colocar en En la la tierra esa. Toma ya. A ver, también, Plante. ahí justo, en la de la, el de la demás a la derecha. Yo es que lo del norte, sureste, oeste, tengo que hacer el bailecito. O sea, tú No te dime, pues preocupes. igual. No te preocupes. A ver, yo he venido también hoy a hacerlo esto con Kele porque sabía que a lo mejor le iba a costar un poco más, Sí. porque la isla nueva es difícil. O sea, si no sabes cómo hacer bien las cosas y tal, es difícil. Y es verdad que tiene mucho de guía, pero hubo otras cosas que las descubrí yo por mí misma. Vale, escucha, en la playa, Sí. justo en la segunda palmera que sale de la pared, a mano Aquí. derecha. Creo que hay otro hueco. No, en la primera abajo, en la primera. Ah, ¿está aquí Ahí. abajo? No, en la que está en medio, Vale, guay. esa. El justo en la esquinita de la pared, creo que ahí hay una nuez. Vale, no, pues me he equivocado, es en otro sitio. Pues en todos los sitios esos donde veas arena, lo de estrellas y tal, le puedes dar porque ahí seguramente te aparezca alguna omnigeoda o algo. En las estrellas de mar per se no, pero en todo lo que hay como movimientos de arena, arenisca y tal, ahí sí que puedes darle. Que además por esta zona suele haber un montón. Venga, ya darle, sin vergüenza alguna. Tú dale, ahí. Sí, porque ahí también suelen aparecer mucho eso de los gusanitos suelen aparecer. También y Arcilla. mucha arcilla. La arcilla viene bien para... Sí. Vale, pues vete a pescar, si no, a la parte de arriba del río. Al río directamente, no me voy al mar. No, vete al río. Voy, vamos para el río. Voy a la orilla del río. Vi que Es que no sé, estaba muy creo. sola. Y estoy pensando en dónde puede haber otra más por aquí, pero creo que esas son todas las que son de esa zona. ¿No tendrías más precisión activando lo de ver los recuerdos donde vas a acabar? También. Vale, del río solo tengo esta parte para pescar. Sí, pesca. Pesca ahí. Que no, a lo mejor te sale alguna, no estoy segura, ¿eh? Pero a lo mejor te puede salir alguna. Por probar. Tengo el tótem de vuelta para la granja, así que nos podemos tirar aquí hasta las tantas. Pero que tendría. Me tendría que haber traído los cebos y me los he dejado. ¡Oh, Mira, ya tienes las 10. toma! ¡Toma! ¡A la primera, bebés! ¡Wow! Ya podemos ir a donde la tortuga. Sí, de hecho, esa parte es muchísimo más grande y vas a poder encontrar más. Súper de puta madre, socio. Toma ya. Todo esto es gracias a Meren. Llega A solo ver, un también os directo. digo. Solo de la reina. Bueno, a ver, se la tienes que dar al loro. A mí te digo, a ver, esto es de haberme estudiado la wiki. Muchísimo con lápiz y papel. Es muy graciosa la animación de los loros, tío. Pensaba que de verdad iban a cargar con él hacia... No, 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 no. Vale, pues fíjate, habla con el loro de ahí. 20 nueces, Porque reparar por 20 lugar. nueces puedes construirte tu cabaña aquí. ¡Oh! Vale, por aquí hay un montón. De nueces, por esta zona hay un montón de nueces escondidas en la tierra. Vale. Lo que también hay es madera noble a saco. Vale, escucha, si bajas hacia la playa Sí. con el pico, hay unas cosas que puede. Los estos de berberechos, que si lo rompes, alguno también te puede dar una Toma, nuez dorada. toma uno. Y mejillones a saco. Sí, Este es vale, y el luego. barco. Sí, ahora te digo porque aquí hay otro sitio donde también. Vale. Otra. Vete dos. Vale, creo que aquí se pueden coger como tres o cuatro. Vale, ahora. Justo donde has roto la última. Sí. En la parte esa de arriba. Ahí puedes coger otra nuez. Con la azada. Vale. Sí, a A ver, ver. también es normal. Toma. Porque al principio lo más fácil es conseguir todas esas nueces. Luego las que son de pescar y tal.
Es mucho más de suerte. Vale, en esta zona por donde vas a ir hay otra. ¡Hala! ¿Eso qué es? Es un guacamole. Necesitas colocarle objetos encima Ah, de vale. los agujeros para luego quitártelo encima. Donde está la piedra roja, donde está la piedra grande, Sí. creo que ahí también hay otra. Pero tienes que romperla, Vale, la piedra. rompiéndola. Sí. Con el pico de oro debería. Exacto. Sí, En con problema. efecto. Sí, pues ahí tienes para romperla. Con la azada. En el centro. Toma ya. Vale, y hay una Cuatro. X al lado del. Entre los dos charquitos. Sí. Pues ahí está, hay otra. Muy obvia, muy obvia. Toma ya. Vale, más arriba por esa zona. ¿Esto qué es? ¿Esto se mueve? Eso es jengibre. Lo tienes que coger con la azada. ¡Qué guapo! ¡Hey, Ahí otra! hay otra. Por esta zona hay un montón sueltas. ¡Qué chulo es este Vale, sitio! sube. Ahí hay un montón de jengibre. Luego supongo que se Y el podrán hacer jengibre luego se. recetas. Se Sí, vende, y se ¿no? vende muy bien. ¿Y Sí, esto pero se lo que pasa puede es que yo me cultivar? lo guardo. No, no lo puedes cultivar. El jengibre. Vale, vete por donde. Por ese, por a la playa otra vez. Creo que por aquí también se podía. Había alguno más que se podía conseguir. Pero no me acuerdo. Aquí hay Ahí hay uno. otro adelante. Y caminando por el lateral, Aquí hay una yendo por el puerta. mar. Sí, pero no puedes acceder todavía. Escuchas una extraña voz al otro lado de la puerta. Solo los mejores cazadores de nueces entrarán aquí. Entonces, ¡100! ¡Anda, anda, hijo! Vale, vete al mar por arriba, que puedes caminar por el borde. Y arriba hay otra planta. Hay otro para coger otra muy dorada. Toma, esto es mente. Claro, a ver, Ah. yo a mí me costó muchísimo conseguirlas, pero una vez te sabes la wiki y tal es muchísimo más fácil. Wow. Creo que por aquí había alguna. Esta cabaña, la mujer no sale los días de lluvia. Ah, que hay una señora. Pero no te puedes hacer amiga de ella ni nada, simplemente te habla y ya está. Por aquí, no sé si vieron, por aquí creo que no. Aquí, y luego por la parte de arriba, creo que también había alguna más. Ahí es donde me salen están los bichillos. La cabaña es totalmente de los Deku. Y creo que si cavas por aquí, creo que alguna también encontrarás, pero no estoy segura. Vale, aquí hay otro jengibre. Bájalo porque el jengibre está bien cotizado. Vale, con venderlo me vale. ¿El lago este da algo chulo? Sí, te puedes conseguir peces, notas y no sé, y no me acuerdo qué más. Vamos a pescar un poco. Aprovecha, aprovecha. Y luego sube a la parte de arriba porque por ahí también se pueden conseguir nueces. Guay. Madre mía, este día me cundió pa 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 de, pero vamos. Sí. Y luego cuando consigas las otras 10, vete a donde estaba la cueva, un poquito más adelante, donde estaba esa parte del río, Sí. porque creo que ahí también se pueden conseguir. Creo que podrás construir el puente y en la zona del puente también hay bastantes cosas. Sí, es que he visto después del puente como una zona ahí de minería saco. Sí, de huesitos, De creo que sí. huesitos. De Uf, huesitos como el del Mario. unos Buena huesitos gente. ahora. Ay, los huesitos esos son majos. Son buena gente. Me está saliendo basura. Eso es Vale, señal pues de que entonces hay algo tira para chulo. arriba. Hay Tira algo para chulo arriba, ahí. sí. Es como las cuevas, que te da mucha basura, pero luego te da un pez súper raro. Sí. Bueno, si no pescas nada, como son ya casi las 11, vete Sí. para arriba. Vamos. Más Prepara suelo. la espada, porque aquí te vas a tener que defender. Sí, aquí y Y aquí hay hay. bichitos. Ya, pero aquí hay más. Vale, aquí hay varios. Aquí hay varias nueces. Los puedes atacar ahí desde la escalera porque no bajan. Hay algunos que tienen florecilla en la cabeza. ¿Puedo? Y aquí veis lo mal que se me da pegarme. Voy a tomarme Bueno, no te preocupes. Tómate una ensalada una así para también ensalada. que te. Vale. Decían, no conquistas nada con una ensalada. You are Mentira. lying. Vale, justo donde te has puesto, ahí, Sí. en ese cuadrado que hay en el centro, puedes excavar con la azada. Entre el árbol y el arbusto. Un poquito más arriba.
Ah, Ahí, en leches, el leches, centro. leches. Está aquí oculto, Ahí, ¿eh? tienes otra. Está. Vale, tienes otra nuez yendo más para arriba. Ahí. Ahí, y creo que tienes otra en el lateral. Siguiendo el Otra yendo caminito hacia la este. derecha. No, creo que no. Porque por ahí no puedes pasar porque se estrecha mucho. Pero puedes ir por el otro camino de por arriba. Vale, siguiendo el caminito este de arriba. Nice. Sí. Síguelo porque aquí creo que también hay alguna. Hay una cueva con una prueba para hacer un Simón Dice. Que está allá adelante. Vale, ya es la una in-game, me vuelvo a la granja. Sí, te recomiendo que vuelvas, sí. No se ha Pues cundido. has conseguido ir más que yo de lo que conseguí el primer día. Es que, porque tengo aquí la voz del conocimiento y la sabiduría. Bueno, a ver, eso es, a ver, yo también lo digo, eso es porque me he leído la wiki, vamos, como una campeona. Pero ¿qué hacía yo? O sea, yo y directo que iba con el móvil aquí leyéndome las wikis. A ver, Cero unidades de el vergüenza. Stardew Valley tiene eso, que es que la curva de dificultad a veces es un poco, en fin. Entonces, lo más normal es que la gente acabe mirando guías. Lo bueno es que la wiki, al menos de lo que yo tenía que mirar, está bastante bien. Sí, lo que pasa es que yo lo que digo que siempre es que recomiendo leerla en inglés. Porque en español tiene Se me ha muchos quedado fallos de dormida las traducción. escaleras. Bueno, no pasa Ya, pero nada. es que me encanta. O sea, no he mirado la hora y la he dejado ya. La venga, a dormir las escaleras. Póngase una manta, señora. De Échese una mantica o la algo. espalda ya hablaremos. Ay. Vale, el tiempo. Ahora vamos a mirar más el tiempo que nunca. Bienvenido, vale. Mañana tendremos un día hermoso y soleado y nuestra previsión especial para la región de las Islas del Hecho, mañana tendremos un día hermoso y soleado. Vale, va a ir al pueblo. Pechito. Está, vamos, súper bien para la espalda. Que flipas. Maravilloso. Ir poniendo los quesitos que tengo guardados, que se van añejando. Pues hoy va a ser otro día de gestionar cosas. ¿Dónde tengo? Aquí. Vamos, ya lo de la isla, lo siguiente pues es pescar, ir buscando, etcétera. Sí, luego ya la cueva, pues bueno. Otra de las cosas que recomiendo que te hagas es que cuando consigas las 10 siguientes, Sí. te desbloquees los transportes, porque en vez de recorrerte la isla, que es un paseo largo, puedes ir de un punto a otro sin nada. ¿Los transportes esos cómo funcionan? Con loros. Los loros te cogen, entonces tú te subes a la cesta, seleccionas la zona de la isla donde quieras ir y te llevan. ¿En serio? Sí. Hola Kelly, quiero compartir contigo una receta que mi padre solía preparar. Es muy importante que el pescado sea fresco, Willy. Me ha dado la receta del escargot. Le he gritado porque el fresco lo ponía en mayúsculas. Sí, increíble. Voy a ver dónde está. Tortilla, sopa, calamares, almuerzo, setas, pizza A lo estofada. mejor esta de las últimas, el escargot. Puede ser. Cóctel de gambas. Y Vale, es tortilla abajo, es para envuelta. acá. Escargot, aquí. Caracoles cubiertos de mantequilla cocinados a la perfección. Nunca he visto un caracol. Nunca. Yo, se pescan, están en lo de las redes de pesca. Ah. Ay, pues ya me ha salido el caviar. Una cosa, ya tenemos una cosa del bundle. Que se mira aquí. Ya tenemos el caviar, una cosa. Además, el caviar luego se vende bien. Sí. Hacemos así. El erizo. Esto. Esto. 30 mejillones. Toma. Dale a los mejillones. El jengibre va para la cesta. Guárdate,
Date la mitad, guarda, manda algunos y. Voy a guardar. Voy a vender dos para ver cómo funcionan. Taro. La semilla de taro no la vendas porque cuando te montes la granja en la isla, las puedes plantar. Voy a tener dos granjas. Sí, lo que pasa es que en una solamente puedes tener lo que es la zona de agricultura, que es la de la isla. Ya, es que si no, eso sería demasiado poder. Sí. Entonces, hay veces que puedes ir directamente a pasarte el día, y o que puedes pasar días y días y días en la isla. Wow. Y lo de la... O sea, yo ahora mismo no necesito 20 nueces, yo ahora necesito otras 10, porque son nueces acumuladas, ¿no? Claro. ¡Anda! Son por acumulación. Vale, pensaba que me pedía 20 nuevas aparte, pero no, son 10. No, 10. No. Ah, va. ¡Puah! Son esas, son por acumulación. Nos preguntan si al conejo se le caen las patas, porque claro, va dando pata de conejo. Yo qué sé, este juego es un poco raro en ese sentido. Te toman sus libertades, Stardew Valley. Sí. Ay. No está en catalán, pero casi. No, creo que... Lo que pasa es que... También os digo que el juego creo que lo estaban corrigiendo ya, pero tienen errores de traducción heavies en la actualización 1.5, bastante heavies. De no tener cosas traducidas, cosas que están traducidas con el traductor de Google, en fin. Qué fantasía, Pero esa es la parte de traducción fan, ¿no? No lo sé, no sé si es la oficial o qué, pero vamos, que hay cosas que, en fin, será fin. Están muy reguleras. Entonces, pues... Eso es una cosa que me fastidia un poco porque tú dices, joder, al menos di que vas a tardar un poco más en sacar la traducción o algo, pero no me lo vendas, no me la traigas a la mitad porque es que hay cosas que no se entienden. ¿Sabes? Sí. Pues eso es lo único que tengo un poco de rabia de eso, que tengan cosas tan mal traducidas, pero bueno. Vale, no pasa nada. Yo igual, no me acordaba qué iba a hacer, iba a guardar lo de Taro. Y luego cuando aquí. Eso te vas a poder... Te puedes construir porque te puedes llevar cosas para construir ahí, barriles y todo lo que quieras. O claro. Sea, que es como si tuvieses una granja funcional, ¿sabes? Claro, es como tener una segunda vivienda. Sí, básicamente. Básicamente eso. Joder, la segunda casa en la playa. ¿Viene cargadito? Sí, o sea, la actualización es brutal de grande, o sea, y se tarda mucho en completar. Sí, o sea, no porque tú, aunque tú hayas encontrado en estos días lo de las nueces doradas y tal... se cuesta bastante terminar de hacer la colección, encontrar las 10. O sea, hay creo que 130 nueces doradas en el juego. ¿130? ¡Hostias! ¡130! Y yo no he encontrado todas, ¿eh? ¡Wow! Yo no he encontrado todas. ¿Normal? Son 130. Pero lo tengo todo desbloqueado. ¿130 o 130 y algo creo que son? Joder. De hecho, te lo voy a mirar ahora mismo. Voy a ver cuántas hay en el juego. ¿Dónde están aquí? Aquí, Golden Walnuts. 130, exacto. Al menos no son 999 como las semillas del Kolog. El Kolog creo que no lo he jugado nunca. Lo de las semillas de Kolog, Dios mío, es que eso es del Zelda y ojito, ¿eh? A ver si en la siguiente vueltica a la isla encuentras omnigeodas. Ya, la necesito para mis amigos los esturiones. De hecho,
A ver si encuentras un coco dorado, porque eso es la primera vez que lo rompes, te dan automáticamente una nuez dorada. Ojo. Ah, es que es, vale, es del Zelda. Es que el Zelda no lo he tocado. Y eso que tengo, la Switch Online, sí que tienes posibilidad de jugar a Link to the Past. Sí. Y el Zelda 2 también, y alguno más. Yo me tengo que acabar el Link's Awakening, que no me lo he acabado. Estoy en el boss final y no me lo he terminado. Porque me da palo. El Breath of the Wild tampoco me lo he acabado. Y las semillas de Koloth no sé cuántas tengo. Es que tengo un problema. Es que me gustan mucho los juegos, pero es que luego me da pereza acabarlos. Ya. Que de hecho. Vale, es que ya me ha abierto lo de las minas, lo de las Golden Walnuts. Ah, pero yo ya sé cuáles me faltan. Me faltan una de las cosas de la sirena. ¿Hay una Una vez que sirena? lo termina. Hay una sirena que solamente aparece cuando desbloqueas una parte de la isla y en días de y aparece en días de lluvia. Y que te Madre. da 5 nueces doradas. Si le tocas una canción. Con las tiles estas de tocar música y tal, con el tambor y con la otra del suelo. Sí. Pues eso. El Persona 5 Royal, ese no lo he jugado. Estoy jugando al Strikers y jugué al Q2, que son los que tienen los dos spin-offs que tienen Ah. el persona, el del persona. También está el Dancing, pero no he jugado a ningún Dancing. Por cierto, ¿vas a hacer otro día? Para ir por si quieres ir Sí, mañana a sí, sí. la. Vale, porque he encontrado otra que seguramente no hayas visto. Joder, de puta madre. Porque estoy mirando ahora justo de la zona este. Además del puzzle ese y tal, hay una que todavía no puedes acceder porque te faltan cosas. El puzzle que no lo has acabado. Pero vamos. Y ahora te digo dónde puedes conseguir más. Kazu, la mitad del juego sí que lo has pasado con Okomura. Eso sí Yo que te se lo lo puedo hago decir, aquí. porque el Persona 5 sí que me lo he spoileado. Es cierto que depende si quieres hacer la parte royal o no, te queda más o menos del juego. Que creo que me alegra mucho no jugar al Persona 5 Royal solo por ese jefe. Porque, jodido, yo te cuento, Meren. Taparse los oídos si no queréis spoilers de uno de los jefes del Persona 5, tanto el vainilla como el Royal. Es un señor que te va poniendo hordas de roboces, de muñecos, que tienes que vencer. Pero la cosa es que los tienes que vencer todos a la vez. A la vez. Sí. Y a veces lo que hace es que le mete a uno solo un buffo de defensa. Y como no consigas equilibrar la cosa para cargártelos a todos en el mismo turno, te vuelve a salir la misma horda. Ah, me ha faltado el de un pequeñísimo, pequeñísimo detalle, que es que es el único jefe con límite de tiempo. O vaya mierda. Es Así con un perdón. pico de dificultad estúpido. Y mira que hay bosses estúpidos en los Persona. Yo sigo todavía shockeada por lo del Yakuza del otro día. Estoy shocked. Sí, en Royal sí, depende desbloquearlo, si no, no lo, esa parte no la juegas. Juegas como si fuera el vanilla, pero con localizado en español. Que si siguen el nivel del Strikers, eso está localizado de puta madre. Increíble. O sea, Meren, ¿te enamorarías de Ryuji? Es que, a ver, mi problema es que como me meto al personal, a lo mejor no me volvéis a ver el pelo hasta, estoy haciendo cálculos, hasta 2030 aproximadamente. El Strikers es más. Es cierto que para el Strikers a lo mejor si te tienes que saber algún otro spoiler de la aventura de la base. Pero es que. Increíble. O sea.
Increíble. O Creme de sea, la crema. Creme de la crema. Y hay un personaje. A mí me parece que el personaje que sale más ganando es Ryuji. Que es como el bro, el amigo. Y es que El colega. es súper tonto. Le quiero muchísimo. Es tan tonto. Me gustan los personajes que son tontos. Sí, el jefe, lo que dicen aquí es más gracioso porque es más fácil en la máxima dificultad que la fácil. Te cuento porque creo entendido que en Very Hard lo que ocurre es que los daños por golpe, por punto débil, hacen el triple de daño. Entonces ahí te lo cargas más rápido. Wow. Exacto, me han pillado, me han pillado. Y mira que está ahí Yusuke, que Yusuke es todavía más tonto. Pero lo que pasa que ¡Viva! ese es mi Yo personaje. aquí rompemos una lanza a favor de los personajes tontos. Les Gracias por queremos seguirnos, Kambik. mucho. Es que Yusuke, es que es. Muchísimas gracias por este follow. Ryuji es tonto, pero es bruto, por así decirlo. Es que es como muy bruto, muy chapalante, muy impulsivo. Sí. Y Yusuke es como el artista de la inspiración, no sé qué. Pero, ¡Ay, Dios como mío, todos qué los pereza! artistas, más pobre que una rata. Pues como siempre. Y es que es muy suyo. Es que Yusuke solo lo puedo escribir como alguien que es muy suyo. Muy tuyo. Muy buenas, Campi. ¿Qué Hola, tal? Kami. Buenas tardes. No, no, no. Yusuke es tonto bien. Yusuke es muy gracioso. Yusuke es muy gracioso. No confundir con Yusuke del 4, que Yusuke del 4 es el mayor gilipollas que me he encontrado en mucho tiempo. Increíble. Comprendo. O sea, cuando no sé si habéis jugado, yo es que lo he visto porque Half 3 Dollar, no sé si habéis visto el Confidant de Yusuke, pero es que es tontísimo. Es que es tontísimo. A ver, es un gorrón, pero porque tiene $3. Tiene $3. Ya, a ver, es que Makoto es increíble. Makoto es best girl. Makoto es. Mira, ah. Yo estoy Makoto la hablando. queremos igual que esa Eco. Creo que Saeko es más la hermana de Makoto, que se llama Sae. Pero es que Makoto es increíble. El dilema que presenta. Yo no lo aguanto. Eso de que venga a mi casa sin pedirme permiso por aire acondicionado. Revienta. Que ni Ay, siquiera es tu por el casa. aprovechado, ay, el aprovechamiento. Ni siquiera es tu casa porque estás viviendo en la azotea de tu tutor. Es cierto que tú tienes problemas Wow. legales, que Yosuke no los tiene. Mi equipo ahora es Wow. Joker, Ann, Makoto y Ryuji. Ya, a ver, es que lo bueno de Ann. Ann es la que tiene. Es la más cheta mágicamente y Ryuji es el más cheto físicamente. Ay, Trabajo Dios. en el bar, ¿no? Pues estoy pagando en especie la habitación. Bueno. Hala. Por esa regla de tres, Yusuke paga con el cuadro, con el Sayuri, del que no voy a decir mucho más para que Meren No no se entere spoiler. de la trama, No, porque no te preocupes, a lo mejor se me olvida. es que es la trama. La trama de Yusuke va en relación con un cuadro. Entiendo. Ya está, aquí voy a leer. Pero son en el Striker son todavía más tontos. O sea, pensad, Ryuji, Yusuke, todo lo chupipandi de vacaciones Chupipandi. con una caravana. O sea, y eso, es que la cosa de Ryuji es que es tontísimo. Y les han dado vía libre a los localizadores para poner todas frases, referencias a tele, referencias a canciones, frases de barrio, todo. Y es increíble. Entiendo. En Stray Nadie es Games. feliz, todos están jodidos por dentro. Me gusta eso. Pues es que estos están jodidos, pero en el Stray Games están. Yo diría que están un poquito más contentos. Que al menos Solo un poquito. disfrutan de buena comida, porque comen como gorrinos. O sea, como tiene que ser, joder. Pero como absoluto gorrino. Van por ahí. Con la caravana se van desde Shibuya a Hokkaido, hacen unas cuantas paraditas y comen como gorrinos. Porque se lo Como tiene que merecen. ser. A comer como gorrinos. Pero eso Ay, Dios es que me mío. encantan. Buen juego. Y en Q lo que ocurre es que no solo tienes los personajes del 5, tienes a los del 4 y a los del 3. Más la Wow. chica del 3 del portable. Son mucha gente, entonces hay algunos que son clichés andantes. Y Yosuke es el tonto.
Un tonto. Un poco tonto, un poco tonto. Siempre haciendo la pose ridícula, te la hace Yosuke. Esto es sushi del caro, como tiene que ser. Claro, a ver, pero están cada dos por tres, pero por celebraciones. Increíble, comprendo. Pero eso está muy bien. El Strikers es un musou. Es machacabotonismo. Machacabotones, comprendo. Y bueno, pues es lo que está mal, eso mola. Y lo bueno es que todos los personajes sientan bien de jugar. Sienta bien jugar como Makoto, sienta bien jugar como Ann, sienta bien jugar como Ryuji. Cada uno tiene sus mecaniquitas. Me flipa jugar como Haru. Yo soy una chica de Haru. Que uff, es que no te puedo contar de Haru porque es ella y el persona es tan chulo, el de Haru. Que aún me acuerdo, se gastaron 930 euros en sushi para tres personas. En el persona 930 cinco... euros, ¿para dónde vas? Para tres personas y luego iban a guardar para el gato y luego no se lo dan. Pobre gato. Ya. Haru la conocí, pero no leí. Haru es un rayito de sol, una razón para existir, un personaje al que quieres dar constantemente besitos en la frente y aún así coge el hacha y te revientan dos. Entiendo. Pues está muy bien eso, ¿eh? Es muy bonita. Está muy bien eso. No sé, a mí esto me gusta porque os voy a hablar como muy fervientemente de esto y me parece maravilloso. Es que los personajes del 5 son... La historia te puede rayar por el tema de... sí, nos rebelamos contra la sociedad y luego tienen momentitos homófobos o gordófobos y demás. Pero los personajes son tontísimos. Como siempre. A mí Haru me dolió un poco rechazarle. ¡Ya! Ya, pero es que Makoto está ahí. Makoto está ahí. ¿Y cómo no vas a salir con Makoto? Válgame, señor. ¿Cómo no vas a salir con... Lo malo es a quien siento en el banquillo. Ya, en el 4 lo tenía súper claro porque yo mandé al Yusuke al banquillo en esto. Pero claro, en este... Lo cierto es que al menos el relevo no duele tanto. Pues salí con Ann. Ay, Ann también. Ann es. A mí me gusta más Ann como amiga que como waifu, la verdad. Eso está bien. O sea, buena gente. Porque la chica no. O sea. En realidad, Ann quiere a su mejor amiga, quiere a su hijo. Porque es que no para hablar de ella. Yo es que tengo debilidad por los personajes femeninos siempre, entonces... Uf, pues te van a flipar. Te van a flipar. Y eso que no he hablado de otro personaje femenino, que es Futaba. Porque Futaba tiene una cantidad de tela que cortar. Que flipas, ¿no? Sí. Parece que se acerca una tormenta, se esperan rayos y truenos. Vale, pero va a ser un día hermoso y soleado. Me quiero pasar a pescar al sitio. A la isla. Sí. Pues dale, porque hoy creo que sí que vas a poder hacer... Guay. Lo que me voy a coger son cebos, que me los guardé aquí. Futaba no pelea, pero tiene historia Futaba. Y es increíble. Pero sí, romancearla da un poquito de mal rollo, porque la chica es como 3 años menor que tú o algo así. Wow. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Es tu compi de equipo y ya está. All is fine. Putaba prácticamente es como tu hermana. Pero atropellas hombres los momentos con ella. No sé cuánto subí. El farmeillo tocho. Cuando subes 5 millones de puntos de golpe. Voy a guardarme una de miel, por si tengo que hacerme... ¡Uy! Me voy a coger un tótem. Antes de que se sí, me sí, pase. Sí. Antes de que se me pase. Pilla tótem antes de que se te sí, olvide. Sí, sí, sí. Futaba es tu hermana. Eso es, Johnny Desul le está poniendo las mayúsculas donde tiene que ser. Porque es que lo es. ¿Dónde son? ¿Dónde son?
Ay, Dios, joder, macho, me está picando la garganta un montón. Yo creo que hacemos esto y yo me retiro hoy a dejar de hablar. Sí, yo este día y ya lo dejo, sí. Sí, porque además tengo note, pero tengo la wiki abierta y tal para darte consejos. Guay, gracias. A ver, es... Por eso he dicho como hermana adoptiva. En realidad, entre... No hay vínculo familiar de por sí entre Sojiro, el prota y Futaba. Pero hay vínculo. Y es una familia elegida. Hay vinculito. Hay vínculo y es familia elegida. Comprendo. And we love her. Y la quiero con toda mi alma. La queremos. Ay. O algún día te meterás en el pozo del persona bien. Exacto. Algún día entraré al pozo algún del día. Persona. Y solo estamos hablando del 5, porque como empiezo a hablar yo del 4, del 3, aquí vamos. Te hago una tesis. Yo algún día entraré ahí al pozo del persona a pegarme. Pero hoy no es ese día. Hoy no es ese día. Si algo nos enseñaron en Los Serrano que 1 + 1 = 7, ¿quién me lo iba a decir? ¿Qué era tan fácil sí. ser feliz? Grabada Exacto. en mi cabeza como las canciones de David Civera. Increíble. Ah, vale, he encontrado justo un punto de donde pescar. Se ha ido. Me voy a quedar pescando aquí en la playita mientras hablamos. Espera, aquí hay... ¡Ah! Me parecía que había un gusano si no ha salido nada. Me siento estafada. Pero bueno, vamos a pescar. A ver, que ahora te digo por dónde... Bueno, tú ve pescando, sí, que tienes que descubrir peces hermosos. Y la cosa de Los Serrano, que era una cosa que me contaba mucho mi hermana, porque ella estudia comunicación audiovisual, es que había una táctica... Uy, he dado el micrófono. Una táctica en televisión que se llamaba El Serranazo, que era que cuando Telecinco veía algún tipo de serie o cosa que podía competir con Los Serrano, Telecinco movía a Los Serrano a ese horario, esa otra serie fracasaba y Los Serrano se mantenían como la serie más vista. Increíble. Qué desgraciados, sinvergüenzas. Se pasaban el día horny, eso era el... Sí. O sea, estoy flipando. Joder, solo estoy pescando basura. Y eso que estoy a pesca nivel 10. Es lo que hacen ahora mismo Antena 3 con Mujer. Yo creo que también lo hacen porque no tienen programación y porque no se han dado cuenta que Mujer es una serie muy, 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 muy larga. Sí. O sea, si es de las turcas... Es turca. Pues get yours ready, ¿sabes? Es turca y nos han dado cuenta que es muy larga, porque por ejemplo Mujer siempre ha estado lunes y martes, pero en el momento en el que dejaron de tener Mask Singer, toma ya una 9 de oro. Venga, ya tienes 11. En el momento que dejaron de tener Mask Singer la pasaron al miércoles, y cuando tiene algún programa el miércoles que no ha funcionado el toro, tiene ese programa y pone Mujer. Claro. Gracias por seguirnos, que sacó Style. ¡Otra! ¡Otra! Sí, claro, es que puedes sacar 5, ¿eh? ¡Seguiditas! Es turca, pero es Mujer es muy lenta. Vale, escucha. Antes de que sigas pescando, sí. Ahora que ya has pescado, vete otra vez a la zona este. ¿A donde la tortuga? No, a la zona al donde la cabaña de Leo. Y entra a la cabaña de Leo. Y al árbol le das con el hacha. Y luego recoges los helechos que hay por ahí, que tienes un montón de helechos. Estos no son helechos. Ah, no son helechos. Se le parecen, pero no son helechos. Ya, no. Los helechos son de un verde más clarito. Es verdad, totalmente. La cosa, a mí lo que me ocurre con Mujer es que se tiran mucho tiempo recordando. Mucho tiempo. Mira. ¡Oh! Sí. ¡Ey, míralo! Me va a hacer amiguito tuyo.
tu amigo pájaro? ¡Ay! Me encanta. Está haciendo así poke con el dedo. Me meo. Parece bien. Ay, 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 me encanta. Es muy cookie. Ella pregunta si tú serás amigo pájaro. Yo decirle sí. Ay, qué majo. Es buena gente este chaval. ¿Qué le pregunto? ¿Cómo acabaste aquí? Yo veo cómo acabaste. Gran tormenta, olas, relámpagos, madre, padre, tragados por el mar. Yo aparecí en la costa. No, no, no. Fue solo un sueño, ¿verdad? ¡Ay! ¡Está traumado! Normal, normal, está en la mierda. No, nací aquí, como todos los amigos pájaros. ¿No podéis verlo? ¡Pobrecito! Voy a preguntar cuántos años tiene, porque si eres un pájaro, ¿cómo puedes hablar? Estas preguntas no influyen en la amistad, ¿eh? Ya, pero esta me parece muy lapidaria. Sí, es un poco sí. ¿Años? Nosotros no pensamos así. Decimos, ¿cuántas nueces de oro te has comido? Me he comido 3.729 nueces de oro. Es muy lindo. ¿Serán días eso? Serán como 12 días o algo, o sea, 12 años o algo así. Está chiquito. Voy a hacer el cálculo. Mientras saco el cálculo, voy a decir una cosa de mujer que es muy lenta, hace mucho cosa de pensamiento, pero luego sus diálogos son demoledores. Los diálogos de mujer son demoledores. Y los dos niños actores, los que hacen de Nisan y Doruk, no recuerdo dos niños actores tan buenos como ellos dos. En serio. Entiendo. Increíbles. Comprendo. O sea, hay una chavala que se dedica a ser mala y ser retorcida y planear cosas, pero yo no he visto a tantos personajes llorar por el puto niño. El puto niño pasa a la gente como un puto camión. Vale. Como un camión por encima, increíble. Supuestamente, si calculamos 3.729 entre 365, daría que el niño tiene como 10 años. Pero, sí, es muy chiquito, es más chiquito. Pero aquí... En los años funcionan diferente en Stardew Valley. En Stardew Valley tienes 4 meses con 28 días cada uno, ¿no? Sí, pero creo que es jovencito, o sea, que está chiquito. 4 con 28 son 112. Si calculo 3, 7, 2, 9 entre 112... tiene 10, porque con estos cálculos me sale sí. Que el chaval tendría 33 años. No tiene 33. Tiene pinta de tener 10 años. Está chiquito. Pero vale, no te conviertes en un ancianito hasta que le has comido 10.000. Pues todavía le queda. Pues Sirin... Cuando cumple 18. Sí. Llegaré a eso algún día. Pues tengo unas ganas de que los guionistas dejen a Sirin para ser un agente del caos. Lo está dejando de ser porque le está molando el Emre este. Aunque el Emre no... Pero sí. Sirin, cuidadillo con ella. Yo es que... un momento, Meren, voy a hablar un momento de un personaje turco. Estoy profundamente enamorada de Arif. Es que es el mejor personaje. Es el mejor perrito guardián que he visto mucho tiempo. O sea... Protec a ese personaje, Arif, me turboflipa. Ya está, solo era eso que... Me parece bien. Vale, pues ahora, no sé si te puedes mover ahora ya de... Me va a decir, vale, no, si Leo, una cosa más. Me he acordado de algo. Mi nombre... ¡Ah! Es Leo. ¡Ay! Ya está. Es muy cookie. Vale, pues ahora entra en la cabaña. ¿Entro de nuevo en la cabaña? Sí. Y con el hacha golpea el árbol. Oh, estaba ahí metida. Es una de las... Estoy triste hoy. ¡Está triste! Está triste el chiquito. Vale, vamos a ver, siguiente zona. Porque esa de momento no puedes terminar de completarla. Vale. Si te vas a donde está la granja... Ah, ¿dónde está Medataro? Vale. No voy a golpear al niño con el hacha. No. Por Dios. Vale. Vale, estoy donde la granja.
Vale, vete otra vez a lo de los. A lo de los. Me saldrá. A lo de los mejillones. Porque puedes spawnear hasta. Te pueden spawnear hasta 5. Con eso. Y luego hay un barquito ahí en el que te puedes meter y puedes conseguir una nuez. En este barco. Sí. Sube y ves que habrá como un caminito. Ahí, justo al lado, ahí por ahí, te metes Anda, y ahí dentro hay una anda, nuez. toma ya. Vale. Vale, tienes que buscar ahora una 4 estrellas de mar que estén juntas, que formen como una, a ver, no te voy a decir dónde. Vale, no, están donde las piscinas esas, así que tienes que ir a donde las piscinas. Que verás como 4 estrellas de mar juntas. A ver si lo vemos. Pues a lo mejor ya lo has Hay cogido. un, dos, tres. Vale, en esa zona, en la parte de abajo de la playa, de esta, hay como 4 montículos de arena que están a la izquierda. Esta es de aquí, esto es de aquí. No, a la izquierda del. Además a la izquierda, que están como juntos. Justo ahí, adelante, justo. ¿No ves Aquí. que tienen como. Ahí en el centro hay otra. Vale. Guay. Toma ya. Vale, ahora sí que puedes hablar con la señora. Ah, sí, aquí hay una señora. Anda, Porque ya no mírala. está lloviendo. Vale, pues con esta, si completas su quest, te da 5 nueces. Hostia, qué guay. Un visitante. Qué guay, me flipa, me flipa, me flipa. Acércate, joven. Muchas lunas han pasado desde que no tengo una visita. Casi olvido el aspecto que tiene otra persona. Bueno, supongo que ya que estás aquí, podría pedirte un favor. Ven. Vale, pues ahora te voy a decir más porque hay muchas por esta zona. Guay. ¿Has visto ese barco naufragado en la costa sur? Mi marido era el capitán. Era un pirata. Un día embarcó para no regresar. Tardé 3 años surcando las olas en alta mar para encontrar sus restos. He estado aquí desde entonces, joven, protegiendo sus restos. Joven, si solo pudiese encontrar un memorial suyo, me traería tanta paz. Vale, pues esta señora lo que te va a pedir son las hojas del diario. Una cosa que te dan con las hojas del diario, creo. Toma, Ah, coge esto, es una no. fotografía que apareció en la costa. Es todo lo que puedo ofrecer, pero de alguna manera creo que te ayudará a encontrar lo que busco. Recuerdo de guerra. Sí. Esto supongo que estará. El recuerdo de guerra lo tienes que intercambiar, ¿vale? Es una cosa que te dan, que tienes en el inventario, que lo tienes que intercambiar con los vecinos. Anda. O sea, les Ya te tengo. diré el orden, porque pues, se puede hacer en un día, creo. O sea, voy a los vecinos y digo, ¿te acuerdas de este? ¿Te acuerdas de este? ¿Te acuerdas de este? O... Lo tienes que dar a Kent. Vale, espera. ¿Dónde estás? Vale. Tú, 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 tú. Vete otra vez a donde estaban los slimes. Que Arriba. están subiendo por allá arriba. Me están Si los esperando. matas, los ma si los matas, te pueden dar una nuez dorada. Anda. O sea, no van a bajar las esqueletas, así que si dejas que se acerquen, los puedes matar desde ahí. Deja que se me acerquen los slimes. Exacto. Y luego te voy a decir porque ahí puedes conseguir bastantes más. Me ha dado un Te han dado un diamante. diamante. O sea, los ¡Oh! slimes Y de me ha dado un aquí y resto de otra un hoja de diario. diario. Cárgatelos a todos. Vale, voy a cargármelo si nos leemos el diario. Sí, y ahora te digo porque por esta zona hay muchos más. Quédate en las Si morís, escaleras y que... ¡Toma por ya una favor. nuez! ¿Ves? Ahí te han dado otra. Vale, tómate algo, por favor, para no Sí, morirse. la ensalada. Y no leemos el diario. Vale, y ahora te digo por dónde, porque por esta zona hay muchísimas. Día 6. No tendré hambre aquí. Las aguas están llenas de peces comestibles y deliciosos. Incluso logré pescar una mantarraya en las cuevas de la costa sureste, aunque no tengo ni idea qué hacer con ella.
El otro día pesqué un par de nueces doradas. Parecen estar por toda la isla. Los loros locales se vuelven locos por ellas. Vale, nada nuevo. Pues vale. Ya has visto, easy peasy. Easy peasy. Vale, pues ahora allá hay una abajo. Vale, ahora sí. Tienes una cuevita arriba para hacer un... Por ahí, por los arbustos, pero esa vamos a ir luego. Si sigues por este camino, justo ahí donde hay como cuatro flores juntas en el centro... Pasada. Ahí para... Sí. Vale, espera, que te miro más. Hay un caminito con... Vale, sigue el caminito. Voy. Porque vas a otra. Vale, vale, que no me ubicaba, pero me he visto... No sé si lo veis, vale, lo veis en directo, lo veis mejor. La luz, el puntito de luz, ese es mi personaje. Sí. Pues ahí creo que si lo agitas... Ahí tienes otra. Ya que tienes casi 20, ¿eh? Falta solo vale, una. Vale, pues bajas. Vale, Cliff Edge, ok. Vale, vuelve a donde estaban los slimes. Y ve por el lateral. ¿Por este de aquí? Por el de la derecha. Por este. Ahí. Sí, o sea, ve bajando por ahí. Porque por ahí puedes girar, tendrás que destruir los... Tienes que romper las piedras y tal. Voy. Pero ahí tienes otra nuez. Ah, sí, 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 la veo. Y luego, si haces el puzzle de la esta, que creo que te da tiempo a hacerlo, si eres buena con el Simón Dice... Ya tengo 20. Muchísimo. Vale, guay. Ese de allí, no me acuerdo cómo se conseguía. Espérate. Vale, ese también lo puedes conseguir. Vuelve parado cruzando el puente. Bueno. No, tienes que subir arriba. Tienes que cruzar el puente y hacer el mismo camino, pero hacia abajo. Por ahí no puedes subir. Vale, no. Vale, me tengo que dar la vuelta entonces. Sí. Ok. Por el puente por el que he venido. Uh-huh. No, por ese no, por la parte de arriba. Por la parte de arriba. Vale. Por este de aquí. Uh-huh. Y vas por el senderito de ahí abajo que está al lado del puente. Justo, no, por ahí no. Cruza el puente, avanza un poquito más y baja por el claro, por donde ves así, ahí, por ahí. ¡Ah, leches! Vale. Con esto ya puedo hablar con el loro para hacerme la casa, ¿no? Sí, y luego intenta. Mira a ver si te da tiempo a completar el puzzle. ¿Dónde está el puzzle? De Simón Dice, cruzando el puente. Sí. Subiendo un poquito más arriba por donde los arbustos. El del transporte son 10. No, es al otro lado. Por este camino. Sí. Subes por ahí arriba. Y ahí entra. Ah, leches, aquí está la cueva. ¿Vale? Y es un puzzle de Simón Dice. Tienes que... la hablas con eso y es un Simón. Lo que pasa es que este se randomiza. Me he rayado un momento. Mierda, no lo he visto. No. Mierda, tengo que empezar desde cero, fuck. A ver. Por eso, si esto ves que se te hace muy tarde, lo dejas y el próximo día sigues con él, ¿sabes? O sea, a mí este me costó un montón. Yo se lo tuve que pedir a Raquel. ¿Cuántas veces hay que hacer esto? Pues muchas hasta que salga, hasta que se acabe. Hasta que se acabe. Entonces yo creo que esto lo voy a hacer fuera de cámara, mejor. Si dura son mucho. Son varias veces lo que hay que vale. Hacer. Vale. Sí, a lo mejor si es incluso dedico un día entero, si hace falta. Día entero in-game, ¿eh? No un stream entero, el Simon dice que no, nos morimos aquí de aburrimiento. Sí. O sea. Porque voy a hablar de esta parte, ¿eh? Voy a hablar con el de la casa. Para echarme a mi mira aquí. Sí, además que eso te lo. Te lo dan en el momento, te lo hacen en el momento. Pues genial. 20 veces reparar lugar donde dormir. Ahí va. Vale, te quedas con una, pero el resto ya las puedes conseguir pescando. Sí. A
Ala, y ya tienes la casa. Y de hecho, cultivando aquí cosas, puedes conseguir hasta 5 nueces. Ay, o sea, tienes una nevera para cocinar. O sea, tienes una casa funcional que la puedes decorar y todo. Qué guay. O sea, está muy bien. Y aquí te estás a dormir y chimpún. Y chimpún, ¿vale? Ya van a ser y 25. Creo que lo voy a dejar ya porque yo ya he suplido los 20 minutos que no hice ayer. Y Meren, en algún momento se le va a cascar la voz y no queremos una Meren muda. No te preocupes. A ver si para mañana estoy mejor, si no me traigo a Raquel para que comente el Yakuza con nosotros. Ay, qué bien. Pero bueno, ya esto ya... Este lo dejamos. ¿Me puedes mirar quién hay de...? Nadie. No hay nadie. Nadie aquí, digamos. Voy a echar un vistazo al Conficabi Club, pero... Vale. Para ver si podemos hacerle raíz. No ¿raíz a alguien? Me hidrato, me hidrato. No, no nadie. No. Ni Evan... No, nadie. Ni nadie. Nadie, nadie. Hoy no hay nadie aquí con... Pues con hoy esto. No toca raid, pero gracias por este directo. Gracias a Meren, sobre todo a Meren. La voz de la sabiduría, el conocimiento. ¿Cuántas cosas habrá mejorado mi gameplay? Gracias bueno, a esta reina. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Así que nada, muchísimas gracias por haber venido. Que ha estado muy guay daros ahí consejitos y tal. Que esto siempre, que siempre me gusta echaros una mano. Ya es lo que decís. Ya está increíble. Mañana hay directo. Mañana hay Yakuza. ¡Ay, Yakuza! ¡Ay, Yakuza! ¡Válgame! Mañana hay Yakuza, gente. Mañana a lo mejor descubrimos la cosa sorpresa. La cosa sorpresa para la que nos hemos estado preparando. Así que mañana, por favor, os quiero a las 10 de la noche puntuales en el canal. Porque mañana vamos a descubrir cosas. La cosa está que arde, entonces. Literal. Pues nada. Y literal porque no está en llamas, pero casi. Pero lo va a estar. Lo va a estar, exacto. Así que nada, gente. Así que nada, mañana prepararse. Un besito. Prepararse. Meren, ¿te me cuidas la voz? Yo me cuido, no preocuparse. Por favor. Y os vemos mañana en el directo de Yakuza Like a Dragon. Muchísimas gracias por haberos pasado. Y nos vemos. Gracias, gente. Un besico. Adiós. Chao.